Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Mi nombre es Alejandro León Gil, colaborador de la Dirección General de Inversión Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México. Con el propósito de facilitar el desarrollo equilibrado e impulsar la inversión en los diferentes destinos turísticos de México, la Secretaría de Turismo continúa llevando a cabo diversas actividades de promoción. En esta ocasión, presenta el seminario denominado Estrategias de Financiamiento y Desarrollo de Proyectos para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turísticas, MIPIMES, teniendo como sede este centro Citibanamex en la Ciudad de México. Actualmente, las MIPIMES son actores claves para incrementar el crecimiento potencial de nuestro país. Estas se caracterizan por una gran heterogeneidad en su acceso y vinculación a mercados, tecnologías y capital humano. Asimismo, constituyen la fortaleza de la economía mexicana, contribuyendo de la misma forma en economías locales y nacionales, con la generación de empleos y medios de subsistencia en los diferentes sectores de nuestra población. Bajo este contexto, surge la necesidad de difundir a través de estos seminarios los programas de asistencia técnica y esquemas de financiamiento enfocados principalmente al sector turismo. A continuación, me permito agradecer la asistencia a este seminario a nuestras autoridades y personalidades siguientes: el doctor Eduardo Roldán, director general de Inversión Turística en la Secretaría de Turismo; al físico, Alejandro Nava Alatorre, director general de Competitividad Turística de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; licenciado Óscar Rueda García, director de Turismo Sostenible del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF; doctor José Seint Domínguez, director general de Certificación Turística en la Secretaría de Turismo; licenciada Ivette Valenzuela Becerra, directora de Financiamiento al Sector Turismo Nafin Bancomex; a la licenciada Lindia Quiroz Zavala, directora de Desarrollo y encargada de la Dirección de Servicios de Apoyo al Sector Turístico en Fonatur; al ingeniero Simón Verduzco Gutiérrez, residente estatal de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura del Estado de México; licenciada Eliana Pérez Gafni, gerente de Políticas Públicas para México, Centroamérica y el Caribe en Meta Facebook; licenciado Luis Alberto Trujillo Castillo, director de Planeación Estratégica en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México; para dar inicio a este seminario, me permito presentar a nuestras autoridades, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. En esta ocasión, al maestro Humberto Hernández Haddad, subsecretario de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, que por motivos de trabajo no le fue posible acompañarnos y nos hace llegar el siguiente mensaje. Les envía saludos el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, para decirles que este seminario de estrategias de financiamiento y desarrollo de proyectos para las micro, pequeñas y medianas empresas del sector turismo de México es de la mayor importancia. Tiene el propósito de que ustedes, en su calidad de proveedores de servicios turísticos, de proveedores de bienes para el sector turismo, puedan participar con las herramientas tecnológicas de financiamiento que robustezcan la actividad empresarial que ustedes realizan a nivel micro, pequeños o medianos empresarios. Hoy por hoy, el turismo es una fuente sólida de generación de empleos,
de captación de divisas turísticas, baste solamente decirles que el INEGI ha reportado hace unos días la cifra de captación de divisas turísticas del año 2022. El año pasado, turismo generó para México 28.016 millones de dólares. Esa captación de divisas va acompañada de una generación de empleos directos que en estos momentos convierte a la industria turística mexicana en el empleador número uno de jóvenes y el segundo empleador de mujeres en el país. Al decirles estas cifras, las acompaño de algo que en el año 2021 la Organización Mundial de Turismo informó al mundo. Por primera vez, México logró en el año 2021 ser el segundo lugar mundial en captación de viajeros internacionales, solo después de Francia. Les deseamos mucho éxito a los participantes en este seminario de estrategias de financiamiento y desarrollo de proyectos para las MIPYMES turísticas de México y los exhortamos a mantener este diálogo en donde la Dirección General de Inversión Turística, a cargo del embajador Eduardo Roldán, estará con su equipo de colaboradores siempre pendientes de darles el máximo esfuerzo de atención para mantenernos en lo que ya hoy México ha logrado, ser una potencia turística a nivel internacional. Felicidades. Muchas gracias al maestro Humberto Hernández Haddad. A continuación, cedo la palabra al embajador Eduardo Roldán, director general de Inversión Turística de la Secretaría de Turismo. Miembros del Presidium, a todos ustedes les agradezco su presencia en este seminario, en el marco del Tianguis Turístico de la Ciudad de México. El turismo es la tercera fuente de ingresos del PIB nacional. El año pasado, como dijo el subsecretario, tuvimos un ingreso al 31 de diciembre de 28 mil millones de dólares. Después de las divisas que ingresaron con más de 60 mil millones de dólares y por petróleo 39 mil millones de dólares. El turismo es fuente de desarrollo nacional. Es un factor importante en la balanza de servicios. Como decía el subsecretario, es el primer empleador de jóvenes en todo México y el segundo empleador de mujeres. Y nos sentimos en el sector turístico muy orgullosos de ello. Genera más de 10 millones de empleos a nivel nacional. Es el segundo lugar a nivel mundial de recepción de turistas. Y el noveno, o sea, después de Francia, somos nosotros. Y el noveno lugar a nivel mundial de captación de divisas, que es importante. Antes nomás se mencionaba el número de turistas. ¿Cuánto dejan? Y eso es lo que nos importa. Por tanto, les quiero decir que el turismo es fuente de reconciliación nacional. La balanza de pagos, como ustedes saben, se compone de la balanza comercial y la balanza de servicios. Sobre todo a los jóvenes emprendedores les quiero comentar que no solamente pueden importar productos en bienes, sino tienen que integrarse al sector de servicios. Eso es fundamental. Habiendo señalado estos datos fundamentales, quiero comentarles que esta Dirección General tiene la encomienda precisamente de fomentar el turismo, pero sobre todo apoyar a las MIPYMES en el sector turístico para que encuentren fuentes de financiamiento con las instituciones que hoy nos acompañan a nivel nacional y que van a participar con ustedes para decirles qué, cómo, cuándo, dónde obtener financiamiento para seguir desarrollando esas MIPYMES y también grandes empresas y medianas empresas. Nuestra misión es muy clara.
Adelante. Fomentar la inversión turística generando estrategias de financiamiento de origen nacional y extranjero. También fomentamos, a través de las embajadas, de los consulados, de las delegaciones, todos los proyectos turísticos que se están generando en México. Nuestra visión, impulsar proyectos turísticos de las MIPYMES para que reciban apoyo técnico y financiero que detone el crecimiento económico de las zonas con mayor nivel turístico. Y nuestros valores, que son muy importantes en esta dirección general: liderazgo y colaboración, integridad y transparencia, responsabilidad social y vocación por el servicio. Por eso estamos aquí. Adelante. Es muy simple lo que hacemos. En este diagrama podemos ver que generamos acuerdos con estas instituciones y convenios. A través, trabajamos con foros, seminarios como este, a nivel nacional y también a nivel internacional. Damos una atención ciudadana al que llega a nuestras puertas o la petición que viene de Presidencia de la República. A todo mundo atendemos. Recibimos la solicitud, identificamos el apoyo solicitado y los vinculamos con otras áreas de la Secretaría de Turismo. Es decir, somos una institución de servicio y les damos certificación, apoyo en la certificación, la capacitación, en la sustentabilidad y en la promoción. Una vez que detectamos esto, nos vinculamos con estas instituciones como es FIRA, NAFIN, Bancomex y todas las instituciones que van a estar aquí representadas, pero finalmente con Fonatur les acercamos y con FIRA para que esos proyectos que nos traen ustedes primero tengan viabilidad, se desarrolle un proyecto viable, y FIRA tiene esos proyectos, como ustedes vienen, gratuitos. Y también plataformas que les van a dar servicio para que ustedes establezcan un proyecto viable. Todos tenemos formidables ideas, pero lo que importa es que esté bien presentado. Si es un proyecto viable, también se les asesora para que nos presenten un plan de negocio. Un plan de negocio, primero es el proyecto de viabilidad, de factibilidad, pero los entornos que se requieren, el marketing, el benchmarking, etcétera. Pues FIRA también tiene una plataforma que les ayuda a desarrollar el plan de negocio. También Fonatur les ofrece, porque una vez con todo esto, los canalizamos, dependiendo si es un turismo rural, si es un turismo religioso, si es un turismo de playa, si es un turismo de aventura, si son pymes o mipymes que van a ser proveedores a las cadenas hoteleras, dependiendo su proyecto, los canalizamos con estas instituciones financieras. Pero no es con la voluntad, sino tenemos que tener nuestro plan de negocio. Y finalmente, pues para eso hemos invitado a todas las instituciones financieras, y que al final de esta jornada, después de que nos expliquen cómo operan, cómo nos pueden ayudar, hay unas mesas de trabajo para que ustedes se acerquen a dialogar, a platicar y exponerles sus proyectos. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra al físico Alejandro Nava a la Torre, director general de competitividad turística en la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Gracias. Buenas tardes a todos. Saludo en forma genérica para ser más breve a todos mis compañeros y muy en especial un saludo muy afectuoso a todas las empresas. Yo siempre he dicho que la masa crítica del turismo está más en el área de servicios, en el área de atención, que en el área, bueno, no que en el área, que en los turistas mismos, ¿no? Aunque sin unos no viviríamos los demás y viceversa. Me resaltó mucho el manejo de cifras porque son muy interesantes.
A veces nos preocupamos mucho por el flujo que se da en cuanto a la llegada de los turistas internacionales y lo importante que resulta el hablar de 28 mil millones de dólares. Sin embargo, yo quiero agregar un poquito a las palabras del subsecretario y del embajador, que el consumo turístico nacional representa el 83% de la economía turística. Creo yo que en gran medida el mercado interno es también importante, o es mucho más importante, y creo que también en momentos como el que acabamos de vivir en la pandemia, fue un elemento que nos permitió sobrevivir o agarrar el pasito nuevamente para que no se nos cayera tan fuerte la actividad turística. Pero bueno, aquí estamos. Una de las acciones más importantes que tiene la Secretaría de Turismo Federal y también de la Ciudad de México es el promover el desarrollo empresarial del sector turístico y muy en especial afianzar a las empresas proporcionando una cultura bien estructurada y de operación comercial para cimentar el desarrollo de los prestadores de servicios es fundamental. Y de la misma manera, procurar el avance y maduración de cada una de ellas, mucho con el fin de que tengan permanencia en el mercado y tengan seguridad en cada una de sus etapas de crecimiento. Con este fin, no solo para aquellos emprendedores que inician, sino para aquellos que requieren fortalecerse y crecer, fue que se consideró la ejecución de este seminario y proporcionar el conocimiento y los medios para el acercamiento de las MIPYMES a las instituciones financieras, con el fin de contar con los medios y recursos que sustenten el avance hacia otro escalón de operación empresarial bien estructurada y segura para los micros, pequeños y medianos empresarios turísticos. Agradezco la presencia de todos ustedes y por favor quiero que reciban un saludo de la doctora Natalie Desplas, Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, quien les manda un saludo. Y agradezco pues la presencia de todos ustedes con la esperanza de que a estas horas que le van a dedicar tengan los resultados para fortalecer la operación de sus empresas y de la actividad turística de la Ciudad de México. Termino con una partecita muy pequeña para no aburrirlos. Hemos aprendido cómo sobrevivir ante un financiamiento, pero no hemos aprendido a sobrevivir cuando nos lo dan. Ojalá esto nos ayude mucho, este foro nos ayude mucho a este tipo de eventos. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, físico Alejandro Nava Latorre. A continuación, cedo el uso de la palabra al licenciado Óscar Rueda García, director de Turismo Sostenible del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Agradezco al embajador Roldán y a todo su equipo esta posibilidad de dirigirme a ustedes. Nos han pedido que seamos muy breves. La verdad, yo hace rato perdí la capacidad de síntesis, pero haré mi mayor esfuerzo. Lo primero que quiero decirles es que estoy muy complacido de hablar ante ustedes, los emprendedores de hoy o los que fueron los emprendedores de ayer y hoy son los gestores de sus micro, pequeñas y medianas empresas, que como en toda América Latina componen la verdadera fuerza empresarial. El 98% generalmente del tejido empresarial se compone de personas y de empresarios como ustedes y solamente el 2% es de las grandes empresas. Y lo felicito porque eso quiere decir que algún día tomaron la decisión no de buscar un empleo, sino decir voy a generar empleos a través de mi esfuerzo empresarial. Y bueno, todos sabemos lo difícil que es formar empresa, lo difícil que es sostenerse. Eso es como montar en bicicleta que no puedes parar de pedalear o si no te caes. Pues aquí estamos y agradecemos mucho la ocasión, el Banco Latinoamericano de Desarrollo, CAF,
El acrónimo no corresponde, pero porque en sus orígenes se llamó Corporación Andina de Fomento. Mantuvimos el CAF y pasamos a ser el Banco de Desarrollo de América Latina. Se fundó hace 53 años por los 5 países que conformaban la Comunidad Andina de Naciones, pero muy pronto se dio el salto a ser el Banco Latinoamericano. Y fue México el primer país fuera de los 5 de la Comunidad Andina que hace 32 años se vinculó al banco y después lo siguieron 19 países más. Hoy estamos 21 países formando el banco, incluyendo España y Portugal. Es un banco, digamos, iberoamericano y del Caribe. Es un banco de propiedad de los estados. Es decir, al final, pues los dueños son los ciudadanos de los estados porque es con los impuestos con que obviamente se aporta al capital del banco. De manera que bienvenidos a su banco. Y la noticia es que el banco, que todo ese tiempo ha estado esforzado en ayudar al desarrollo principalmente de infraestructura, las grandes vías, los grandes puentes, el canal de Panamá, por mencionar un ejemplo, ahora, después de la pandemia, ha dicho, en el turismo está la recuperación del empleo perdido y del impulso perdido con la pandemia. Y la verdad es que uno se sorprende, porque el turismo sin duda fue el sector más afectado, pero qué capacidad de recuperación la que se ha podido demostrar para cuando las cifras que escuchamos y aquí en este tianguis, de cómo ya se superaron las cifras del 2019 prepandemia, pues uno dice que esperaba que muchas empresas cerraran y muchas desaparecieran, porque cómo iban a resistir cuando lo primero fue pues prácticamente la incapacidad de la movilización, que es el primer paso hacia el turismo. Entonces, felicitaciones por ese esfuerzo. Este banco dijo, vamos a financiar turismo y estamos dando los primeros pasos. En realidad, la oficina de turismo del banco se acaba de abrir 1 de marzo, con sede en República Dominicana, la oficina de turismo para toda América Latina. Y prácticamente yo diría que para mí como director de turismo de CAF, pues es mi inauguración aquí ante ustedes bajo esa dirección. El banco ya ha hecho algunas apariciones, algunos esfuerzos en la financiación de turismo. El año pasado el banco prestó 14 billones de dólares en general, y a lo largo de su historia ha prestado unos 200 billones de dólares. De eso, un 1%, 2 mil millones de dólares, prestados ocasionalmente al turismo. Estaba viendo que inclusive aquí, a través de la financiera nacional, estuvimos acompañando un proyecto como un hotel Extended Suites. Entonces, y lo hemos hecho en Colombia y en algunas partes, pero ahora ya queremos estar plenamente ahí. ¿Y estar dónde? Nuestro primer cliente son los estados dueños. Nuestro segundo cliente son lo que se llaman los subnacionales, es decir, los estados federados, para el caso, los municipios. Y ahora queremos empeñarnos en el sector privado. Y sabemos que en el sector privado las MIPYMES son las que mueven y generalmente el tema del turismo, que como lo decía el físico, es verdaderamente pues el impulsor y el motor a través de la prestación de servicios. ¿Cómo estamos las MIPYMES? Curiosamente, la OCDE decía, hablando de un estudio, la OECD, de las MIPYMES turísticas en México, hablaba de su fortaleza como empresa que, por su tamaño, está más cerca de la clientela, que tiene mayor flexibilidad en la toma de decisiones, pero al mismo tiempo decía cómo una de sus debilidades era el acceso a las herramientas de financiamiento, por desconocimiento, porque no hay una cultura financiera y obviamente un problema que en todas partes afecta a la pequeña, mediana y microempresa es la informalidad, que hace y dificulta obviamente el acceso a los canales de financiación. Entonces, la idea es que CAF, el Banco Latinoamericano de Desarrollo, esté ahora presente en los temas de financiamiento turístico. ¿Cómo? Participando con fondeo, es decir, aportando recursos tanto a la Banca de Desarrollo Nacional, en este caso la Financiera Nacional, o a la banca privada, para que así, haciendo mediante ese fondeo, podamos participar y participando además en fondos especializados tanto en MIPYMES como en turismo, podamos llegar a ustedes. Ya
tendrán ustedes la posibilidad y les ruego atentamente que por ahora tomen nota, digamos, de nuestros correos ahí exhibidos para poder entrar en contacto con ustedes y obviamente de la mano de la Secretaría de Turismo y de la Subsecretaría de Inversión, lo que queremos es plantear mecanismos, no los mecanismos tradicionales que son de la oferta, sino los mecanismos que sean de la demanda, que acomodemos la posibilidad de nuestra oferta a las necesidades que ustedes requieren para consolidar su crecimiento, y más en un país de tanta exigencia turística como lo es México, que tiene un gran reto de responder a esos posicionamientos, poderse sostener en esas posiciones y sobre todo finalmente cumplir cuál es la razón de ser del turismo, que no es otra que contribuir al desarrollo, entendiendo por el desarrollo simplemente el buen vivir de sus ciudadanos. Esa es la razón de ser del turismo, pero con unas ventajas grandísimas, y es que el turismo es un producto que obviamente bien manejado no se agota, nadie se lleva el paisaje, nadie se lleva la cultura, sino esa es la que ahí siempre va a permanecer. Y si en algo es rico México, ese es su tema cultural y sobre todo en la conservación de sus tradiciones. Yo siempre he dicho, y perdónenme, y esto no lo vayan a entender mal, obviamente hay unas playas más lindas que otras, pero playas son playas, y las encuentras bonitas aquí, sin duda alguna, y en muchas otras partes. Pero la cultura, lo propio, no lo encuentras en ninguna otra parte porque la cultura es propia del país. Y en eso la gran ventaja es que no se compite. Y la única forma de competir es conservando, es siendo auténticos, es sintiéndonos orgullosos de lo que tenemos para podérselo mostrar al mundo. Entonces, y la gran otra ventaja, y aquí lo decían, es cómo el turismo permite el empleo de mujeres y jóvenes, y por eso el efecto tan grave que tuvo en la pandemia, porque es un empleo que exige desde las grandes preparaciones de académicos o de gerentes hasta una persona que con su conocimiento de la localidad donde se desarrolla puede obviamente transmitir un conocimiento y puede transmitir una atención. Y lo otro, ahora se habla de muchos apellidos del turismo. Sostenible, obviamente, que de ninguna manera deprede. Sostenible en lo ambiental, en lo económico, sostenible en lo cultural. Obviamente incluyente. Y cuando hablamos de ese incluyente, pues estamos hablando de aquellas personas que muchas veces les ha sido difícil el acceso al empleo, el acceso a la participación. Y sobre todo el tema de la comunidad. Porque ¿quién más que la comunidad misma es la que puede mostrar y compartir lo que tiene orgullosa a quienes lo visiten? ¿Quién más que la comunidad es la que se va a preocupar de que lo suyo se conserve y no se deprede? Pero voy a decirle, y esto nada que tiene que ver con los banqueros, que es lo que ahora ejerzo, y es que, ¿qué es lo mejor que tiene el turismo? Es, para mí, la enseñanza sobre la tolerancia. Porque cuando uno viaja, conoce que hay tantas verdades, mucho más allá de lo que a uno en su casa le enseñaron que era. Porque el mundo culturalmente es tan rico, y eso cuando digo tan rico, quiere decir tan diverso, que te muestra que hay muchas posibilidades de pensar diferentes y que cuando uno conoce pueblos con formas de pensar diferentes, pues, ¿qué es lo que hace uno? Aprender que con verdades diferentes se puede convivir y que eso es lo que enriquece. Y entonces, también les decía en el tema turístico, es que nunca utilicen un eslogan que yo veía en muchos restaurantes en mi tierra, en Colombia, que decía: aquí lo tratamos como en su propia casa. Cuando uno viaja no quiere que lo traten como en su propia casa. Uno lo que quiere es ver algo diferente, algo distinto, para que lo traten como en su propia casa, pues se quede en su casa. Simplemente el turismo es la capacidad de sorprender, es la capacidad de asombrar. Y ustedes tienen mucho con qué, y vuelvo y repito, son ustedes, los emprendedores de antes, los emprendedores de hoy, los gestores de hoy, los que tienen esa capacidad en sus manos. Y somos nosotros, los del sector financiero, los que estamos obligados a llenar ese vacío que señalaba ese estudio de cómo darles herramientas para que accedan fácilmente al crédito, y sin duda alguna, repito, es la alianza entre todos nosotros, los que estamos aquí sentados, los que va a facilitar esa posibilidad y lo que es nuestra responsabilidad. Alianza para lo digital, alianza para las redes, porque si somos pequeños, la forma de poder posicionarnos en el mercado es uniéndonos sin duda alguna, y obviamente la alianza para el financiamiento. Muchas gracias.
Muchas gracias al señor Óscar Rueda García. A los miembros integrantes de este presidium les pido de favor sean tan gentiles de tomar asiento en la parte de abajo. Vamos a dar inicio ahora con nuestras exposiciones. A continuación, vamos a dar inicio con el seminario Estrategias de Financiamiento y Desarrollo de Proyectos para MIPYMES Turísticas, el cual está integrado por 7 apartados. Comenzaremos con el tema denominado Oportunidades de Capacitación y Asistencia Técnica para el Sector Turismo, a cargo de NAFIN Bancomex, con la intervención de la maestra Lorena Márquez García. Previo a ello, me permito citar algunos puntos interesantes de la maestra. Ella cursó la carrera de actuaría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Administración Empresarial en el Tecnológico de Monterrey. Gran parte de su trayectoria profesional la ha desempeñado en Nacional Financiera, en cargos como consultor de operación de negocio, gerente como consultor de gestión de negocio e información. Actualmente funge como subdirectora de ejecución de desarrollo empresarial y asistencia técnica. Un placer y un gusto estar aquí hoy en este gran evento que es el Tianguis Turístico. Muchas gracias a Sectur por la invitación. Y bueno, lo que les vamos a mostrar hoy es toda la oferta que tenemos de capacitación y asistencia técnica en 3 segmentos de mercado. El primero es para personas físicas. Bueno, ahorita que empiece la presentación, a ver si está por ahí. Empezamos. Ahora sí. Bueno, antes que nada, Nacional Financiera y Bancomex tienen 3 encomiendas. El primero es otorgar financiamiento. El segundo es el desarrollo de los mercados financieros. Y en una tercera línea está la capacitación y la asistencia técnica. Es así que, bueno, nosotros hoy vamos a exponerles lo que nos toca, que es capacitación y asistencia técnica. En el siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo de esta área? Bueno, nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de la economía regional por medio de capacitación y asistencia técnica en 3 segmentos. El primero es personas físicas, en donde vamos con inclusión financiera y de género. En el segundo es emprendedores, que es la creación de nuevos negocios y su formalidad. Y en tercero, empresas, es decir, orientados al fortalecimiento, consolidación y productividad. Todo ello es con el enfoque en sectores prioritarios, como nos lo demanda nuestro programa institucional 2020-2024, que en ese sentido el sector turismo está considerado como un sector estratégico de Bancomex y por eso también nos hemos abocado a estar ahí en diversas actividades como es el financiamiento, que ya más adelante se va a comentar. Nosotros nos orientamos al acceso al financiamiento, a las vocaciones productivas regionales, principalmente en la región sur, y todo ello a través de alianzas con entidades públicas y privadas, como es hoy con Sectur. Adelante. Nuestros servicios los estamos dividiendo en 4 partes. El primero lo hacemos y a raíz de la emergencia sanitaria, pues el canal presencial se limitó
y es así que creció muy, de manera muy relevante lo que es el canal en formato webinar, que son programas de capacitación virtual. Ahí ustedes pueden acceder a nuestro calendario anual publicado en nafin.com, Desarrollo Empresarial y Asistencia Técnica, y ahí encontrarán una oferta para los tres segmentos que ya mencioné y con disponibilidad en la mañana y en la tarde desde febrero hasta noviembre. Entonces, nosotros los invitamos que si ustedes son empresas, o micronegocios, empresas, emprendedores, pues entren, ingresen a esta página y compartan toda nuestra capacitación y nuestra asistencia técnica que damos es gratuita. Y es bien importante que ustedes nos ayuden a difundirla para que lleguemos a más mercado. En el siguiente rubro, contamos con capacitación presencial. Tenemos unas aulas de capacitación en Nacional Financiera. No obstante, si ustedes nos piden que vayamos a cualquier municipio de la República Mexicana, podemos vincularnos ya sea con tractoras, con sus proveedores, e ir con organismos, tanto públicos como privados, y nosotros vamos y llevamos a nuestros consultores especialistas y llevamos contenidos de acuerdo a sus necesidades. Entonces, aquí esta parte es capacitación presencial. La siguiente que tenemos es la plataforma nafintecapacita.com y una aula Bancomext. Nosotros aquí les estamos ofertando cerca de 60 cursos más o menos al día de hoy, en los cuales pues ustedes pueden ingresar a su tiempo, a su ritmo, cuando les dé insomnio, pues pueden entrar ahí y pueden hacer un curso y hasta con constancia, ¿no? Entonces, los invitamos a que vean esta oferta. Posteriormente, contamos con asistencia técnica, que este es un programa pues bien importante en esta administración, porque nos ha permitido atender puntualmente las necesidades de las empresas, llegar exactamente a donde debemos apoyarlas. A diferencia que de lo que es un curso presencial o un curso en línea, esta mentoría es uno a uno consultor especialista empresario y parte de un diagnóstico empresarial. Ahorita tenemos estimado en este año apoyar cerca de 1,900 empresas. Entonces, ahí tienen una liguita que dice The Forms. Les pido que si están interesados, con mucho gusto se registren, porque vamos a tener este año tres generaciones. En esta semana empezamos la tercera generación, vamos por la cuarta y la quinta generación. Entonces, son bienvenidos a registrarse para este programa. La siguiente, por favor. Voy a ahondar un poquito más en lo que son los webinars. Son capacitación a distancia en vivo. Son de 2 horas cada webinar. Son temas sumamente prácticos. Considérenlos así. Si el empresario o el emprendedor dedica estas 2 horas, es para que se lleve algo práctico y lo implemente de inmediato. Es conocimiento útil que les ayuda a desarrollar a sus empresas. También, conforme a si nos lo piden algún organismo, pues revisamos el mercado objetivo, la zona, y podemos adaptar todos estos contenidos a esas necesidades de este mercado. Y bueno, contamos con una difusión masiva. Al día de hoy ya contamos con cerca de 217,000 usuarios que son activos en todos nuestros servicios, y ojalá, bueno, a partir de esta conferencia, pues se sumen algunos más y nos ayuden a sumar más. Por último, bueno, todos estos webinars incluyen casos de estudio, dinámicas, networking, y siempre concretamos con si hay algún producto de financiamiento, igualmente lo incorporamos a nuestra capacitación. La siguiente, por favor. Y bueno, para ustedes, a raíz de una vinculación, la verdad, muy interesante y bastante, pues, con mucha sinergia entre Sectur y Nafin, hace un año lanzamos este programa que era el más largo que teníamos y que lo diseñamos para este sector turismo, que es de 24 sesiones. Como ustedes observarán, este programa busca desarrollar 6 capacidades
de toda la empresa. Si ustedes, tanto como emprendedores, como microempresas, como pequeñas y medianas empresas lo toman, bueno, van a tener una cultura general de esas 6 capacidades. Empezamos con la de cultura empresarial y dirección estratégica, nos vamos a la parte financiera, cumplimiento normativo y fiscal, estrategias comerciales, desarrollo de capital humano y productividad. Entonces, los invitamos también, este programa se volvió a lanzar este año, está activo y con mucho gusto, bueno, está disponible ahí donde les comentamos hace rato. No obstante, ahí hay una liguita por si quieren registrarse empezarlo a tomar. Es una semana cada mes y vamos atendiendo cada capacidad. La siguiente, gracias. De presencial, pues les decía que están disponibles, cada sesión es de 4 horas, son 5 programas, tenemos dentro de estos acceso al financiamiento, cómo mejorar esas capacidades, el buró de crédito, cómo hacer un plan de negocios, todo ello enfocado a que, bueno, en algún momento accedan a un financiamiento. Y bueno, se busca aquí vincular la capacitación presencial con algún proyecto que tengan en su organismo, en su comunidad, en su municipio. Entonces, podemos también, como les decía antes, adaptar estos contenidos. La siguiente, por favor. Dentro de la plataforma NAFIN Te Capacita, les hice aquí un acercamiento para que ustedes vean el tipo de cursos con los que contamos. Y al final se encuentra un curso que dice buenas prácticas para la calidad higiénico-sanitaria en el sector turismo, para que los emprendedores y empresarios que quieran abordar este tema, bueno, pues aquí tengan la oportunidad de conocerlo y de tomarlo, ¿no? Este es específico para este sector y los invitamos a que pues lo tomen. El siguiente, por favor. Y ahora sí, vamos a entrar en materia de asistencia técnica, que ojalá también pues puedan en algún momento tomar este programa, muy enfocado también al acceso al financiamiento, porque dentro de este programa pues revisamos varios requisitos viables que les van a permitir acceder. Tenemos este programa para empresas de más de 2 años constituidas y hasta 15 años, y más de 5 empleados. Lo tenemos para desarrollar su plan de negocio, como bien decía el embajador hace rato de los planes de negocio, pues también aquí los podemos apoyar. Gobernanza corporativa, estamos desarrollándolo, y 6 capacidades, las mismas que vieron básicamente en las herramientas de asistencia técnica de 24 sesiones, son las mismas que revisamos en este diagnóstico. Se les hace un diagnóstico inicial, se les da una retroalimentación global de esas 6 áreas y posteriormente para las 2 áreas que tengan una mayor área de oportunidad, ahí les acercamos un experto especialista para que los oriente y que esa capacidad pues se eleve. Al final hay evaluaciones periódicas y solo comentarles que todos nuestros servicios han estado evaluándolos de manera sobresaliente entre 97 y 99%. La siguiente. Y bueno, aquí parte de los resultados del diagnóstico empresarial para que lo consideren, en qué nos debemos enfocar como microempresarios y como empresarios y como emprendedores. Para las empresas que están de reciente formación, que son emprendimientos o iniciación de un emprendimiento, pues tenemos las que fortalecer las capacidades financieras y contables. El 37% de las empresas detectamos que tiene esta necesidad y por eso vienen muy bien estos foros como en el que nos invitan hoy. El siguiente son procesos de la empresa. Es básico para que sea su negocio exitoso. Ventas y servicio al cliente en tercer lugar. En el caso de consolidación, pues es la productividad. ¿Cómo hacemos más productivas a nuestros negocios de turismo? Financiero y contable, ya baja en segundo lugar, pero sigue siendo relevante. Y en tercer lugar, desarrollo de capital humano. La siguiente. Y bueno, es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención y los esperamos en nuestras plataformas y a través de nuestros contactos. Hasta luego. Muchas gracias por su exposición, maestra Márquez.
Permítame un segundo. Seguramente este foro permitirá que exista un mayor acercamiento entre las MIPYMES y su equipo de expertos, con objeto de conocer con mayor detalle cada uno de sus programas. Aprovecho para hacer la entrega de un pequeño reconocimiento por parte de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, a cargo de la doctora Natalie de Plas Puel. Como segundo tema dentro de nuestro orden del día es servicios de apoyo al sector turístico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, con la intervención del licenciado Abraham Palomar Martínez, quien es egresado de la licenciatura en turismo por la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, cuenta con una maestría en Administración e Innovación del Turismo y cuenta con una trayectoria de más de 10 años de experiencia en el sector turístico, especializándose en planeación y gestión del desarrollo turístico sustentable, así como en la asesoría de proyectos turísticos comunitarios de los diferentes estados de nuestro país. Actualmente se desempeña como subgerente de asistencia técnica y seguimiento en Fonatur. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá el día de hoy. Como bien mencionan, vamos a hablar de los servicios de apoyo al sector turístico de Fonatur, particularmente del programa de asesoría y calificación de proyectos, conocido como PACPE. Antes de empezar, quisiera decirles que esta es una herramienta que Fonatur pone a disposición para impulsar sus negocios turísticos, justo la materia en la que venimos a tratar el día de hoy, ¿no? Siguiente. Bueno, ya hablaron un poco de mí. En mi experiencia profesional me ha tocado asesorar a estados, municipios, diferentes gobiernos, pero también trabajar con MIPYMES turísticas, también con grupos de comunidades y ejidos a impulsar sus negocios y proyectos turísticos. Además, hoy me encuentro aquí, pero conmigo trabaja un grupo de especialistas muy diverso, multidisciplinario, con el cual llevamos a cabo las asesorías del PACPE. Siguiente, por favor. ¿Cuántos de ustedes, si me hacen favor de levantar la mano, han pensado algún momento, en alguna ocasión, emprender en algún negocio turístico, lo cual sería muy normal en este país? Estamos hablando que México es un país megadiverso, lleno de mucha cultura, 68 pueblos originarios al menos, más todos los años de historia y siglos que hemos tenido anteriormente. Entonces es algo normal, ya decían anteriormente que está lleno de paisajes nuestro país, de playas hermosas, de selvas, de montañas, bosques, todo eso. Entonces es muy normal que la gente quiera emprender en el turismo, ¿no?, en nuestro país. Estos fenómenos del desarrollo de un destino ya no existe tal cual, sino más bien se ha atomizado y cada quien puede generar muchos pequeños destinos alrededor del país, ¿no? Entonces, todos esos pequeños destinos necesitan gente que opere los servicios turísticos, que sean dueños de sus negocios, que puedan emprender, que puedan ser autosuficientes a través del turismo. No obstante, pese a que muchos levantaron la mano porque sí han pensado en emprender en el turismo, lo más común es que se encuentren con dificultades, obstáculos, con algunas problemáticas, incluso riesgos, no solo financieros, a los cuales hay que sobreponerse, ¿no? Entonces, el PACPE resulta ser una herramienta que se pone a disposición para que todos ustedes se enfrenten cada vez menos a este tipo de problemáticas. Siguiente. Ya decían algunos de los problemas más comunes, sobre todo cuando uno decide emprender un negocio, casi de manera solitaria o con algunas cuantas personas, pues son poder obtener acceso a financiamiento adecuado, elaborar un propio plan de negocios que tenga la viabilidad técnica, comercial, financiera y cumplir los requisitos legales o normativos a los que están dispuestos, ¿no? Entonces, el PACPE resulta ser una herramienta que brinda esa oportunidad. Estamos hablando que el turismo, como un fenómeno social, ha llevado diversas transformaciones en toda su historia. Y la última de ellas, la gran última transformación, digamos, o evolución del turismo,
justo está ocurriendo al mismo tiempo en que hay una transformación en el país, ¿no? Y nosotros mismos somos parte de ello. Entonces, lo que tratamos de hacer a través del PACPE, siguiente, es darle la posibilidad a todas esas personas, incluidos pueblos y comunidades, de que puedan acceder a un servicio de asesoría que les indique el camino a seguir para emprender. ¿Por qué Fonatur se preocupa tanto? Pues porque queremos que el desarrollo de esos negocios, de esos emprendimientos y destinos sea lo más sostenible posible. Ya decía el director del Banco de Desarrollo que lo importante es mantener esa ventaja, ¿no? Esa ventaja competitiva que es la cultura, que es la naturaleza y la forma de mantenerla, y por lo cual Fonatur se preocupa tanto, es haciendo negocios y destinos sostenibles. ¿Qué tipo de emprendimientos asesoramos? Bueno, todos los que se vengan a la mente que están relacionados al turismo. Estamos hablando de empresas transportistas, alojamiento, restaurantes, una pequeña cafetería, un parque turístico, un centro ecoturístico, todo lo que se les ocurre y que venga a la mente, incluso guías turísticos que brinden experiencias, ¿no?, a sus visitantes. Todo eso entra en nuestra cartera de sujetos a asesorar. Y lo mejor es que todos estos servicios son sin costo, ¿no? Fonatur no cobra absolutamente nada por ello. Siguiente. La metodología. Hablábamos de que hay un equipo multidisciplinario en Fonatur. Tenemos técnicos, tenemos personas encargadas en asesorías financieras, comerciales, marketing, turismo y demás. Y la metodología se ha evolucionado en los últimos años para poder satisfacer las necesidades de estos emprendimientos. Antes, digamos, no era tan variada, pero ahora nos hemos ido adecuando a las necesidades actuales. Primero hacemos un análisis del entorno, donde identificamos dónde está proyectado este negocio turístico. ¿Qué tipo de conectividad tiene? ¿Aérea, terrestre? ¿Qué tipo de servicios, incluso hospitalarios o de servicios complementarios tiene? Y con eso definimos pues, sus posibilidades operativas en gran medida. Después viene un análisis de la situación organizacional. Este es otro aspecto muy importante. Les decía yo que asesoramos también a pueblos y comunidades que quieren emprender en el turismo. Porque es una cosmovisión muy distinta a la que encontramos, por ejemplo, con un empresario, ¿no? Un empresario está muy enfocado tal vez en obtener un beneficio económico, no está mal, pero un pueblo o una comunidad está más enfocada en preservar o resguardar su patrimonio biocultural. Entonces, hay que saber muy bien cómo están constituidos, si están constituidos a lo mejor a través de una asociación, una organización, una sociedad cooperativa y demás. Después viene un análisis del mercado turístico, identificando qué tipo de servicios son los que quieren o desean ofrecer, identificamos qué otro, bueno, más bien sus atractivos, oferta, demanda y servicios turísticos en torno a donde se están proponiendo, ¿no? O incluso fuera, pero sí hacemos un análisis del mercado turístico. Después un análisis técnico, este ya va más enfocado a lo que tienen como objetivo de la asesoría. Si ellos quieren crecer, si ellos quieren empezar, ¿no? Puede que agarremos una empresa que apenas está comenzando, o bien que sea una empresa que ya lleva años de trayectoria y solo quiere extenderse, expandirse y crecer. Entonces, identificamos cuál es el análisis técnico. Si quieren construir algo, pues hay un análisis arquitectónico. Si quieren a lo mejor emprender en algún negocio online, pues vemos su plataforma, le damos una asesoría para ver cómo pueden entrar al mercado. Después viene un análisis de competencia. Se identifican y analizan las características de competidores o sustitutos en el mercado, una identificación de riesgos y oportunidades, qué tipo de mercado, de negocio, normativos y demás, cuáles son sus impedimentos y áreas de oportunidad. El diseño de productos y servicios turísticos, ya esta es la parte creativa, donde nos ponemos a darle una asesoría efectiva, es decir, algo que les vaya a servir, algo que sea funcional para ellos, ¿no? No les vamos a dar otro libro para que aprendan y sepan hacer sus cosas, sino les vamos a decir puntualmente un traje a la medida de cómo beneficiar o ayudar a su negocio. Después viene un análisis financiero para ver qué tan rentable es todo esto. Bueno, ya se hizo antes un análisis de viabilidad, pero sobre todo para saber qué
opciones de financiamiento pueden encontrar para lo que desean ejecutar en ese momento. Y un plan de marketing y comercialización. Se identifica si tienen o no plan de marketing y si no se les asesora para que se puedan elaborar uno. Muy enfocado ya con todos los elementos que vimos anteriormente, ya sabiendo cuál es su mercado, qué es lo que pueden ofrecer, cuál es el diseño de su producto, cuáles son las limitantes que tienen alrededor de ellos y con ello pues tener una asesoría completa, ¿no? Estos son los 9 elementos que integramos en nuestra metodología. Siguiente, por favor. Y para darles un ejemplo, les vamos a hablar de lo que fue un proyecto atendido en 2022. Siguiente. Se trata de la aldea maya del ejido Jacinto Pat, es un ejido que se ubica en Quintana Roo, muy cerca, bueno, en Tulum, de hecho, en el municipio de Tulum, y del cual recibimos una solicitud en el año 2022. Ellos actualmente ya cuentan con un parque, ya se llama Parque Dos Ojos, a lo mejor alguien de por aquí lo conoce, es muy bonito, tiene una serie de cenotes y ya cobran la entrada para ese parque, ¿no? A ellos les han llegado diferentes ofertas para querer, pues no sé, a lo mejor vender parte de su ejido y demás, pero ellos son muy conscientes de que la conservación también tiene que ver con el aprovechamiento de su entorno. Entonces, más bien decidieron emprender y brindar servicios turísticos. Todo va bien, ¿no? Ahí está el parque, es muy visitado y todo, pero identificamos que hay un área de oportunidad importante porque pese a que ellos no ofrecen servicios de alojamiento, hay otros negocios en torno que sí lo ofrecen y que pues les va muy bien, afortunadamente. Pese a que ellos tienen la tierra, los conocimientos y todo, pues eso representa para nosotros un área de oportunidad. La otra es que tenían algunos cenotes o tienen algunos cenotes, afortunadamente, que todavía no son aprovechados. Uno muy cerca del parque, que se llama Cenote Motzahai. Y en reuniones y mesas de trabajo con ellos nos dimos a la tarea de platicar, de ponernos de acuerdo y de proponer algunas alternativas de crecimiento para el Parque Dos Ojos. Una de ellas fue la que se decidió en esas mesas de trabajo, fue implementar servicios de alojamiento tipo aldea en Jacinto Pat. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas fotos de las visitas técnicas que hacíamos. Nos íbamos a campo, identificábamos las distancias, el tipo de terreno, qué tipo de flora y fauna había, y nos dimos a la tarea de platicar con ellos, ¿no? Saber, a veces uno piensa que va a ir a asesorar y más bien termina aprendiendo más, ¿verdad? Pero en ese momento se analizó, pues con toda la información que ya teníamos, qué perfil de visitante, cuál era su estadía promedio, cuál era su gasto promedio, y empezamos a trabajar sobre la propuesta de las aldeas, ¿no? Ya aquí estamos identificando algunos terrenos, visitando algunos cenotes, y como dato, a la hora de identificar la línea de negocio que íbamos a proponer, identificamos que el 92% de los turistas que visitaban este tipo de lugares, pues ya no quieren un alojamiento basado en hoteles comunes, ¿no? Sino quieren algún servicio de alojamiento que los vincule con una experiencia y que los acerque al entorno y a las comunidades locales. Siguiente. En ese sentido, también encontramos por ahí, a lo mejor a alguien le suena esta estadística de el reporte de sustentabilidad de Booking de 2021, justo después de que empezó la pandemia y esta bucle muy fea para el turismo, donde el 82% de los viajeros confirmaron querer viajar de manera más sostenible, ¿no? Entonces, esto ya nos daba muchos elementos para decir, bueno, lo que estamos proponiendo tiene sentido y la gente que llega a este lugar tiene este perfil, ¿no? Entonces, propusimos estas aldeas. Esta es una imagen objetivo. La idea es que sea de fácil construcción, como pueden ver, que integre elementos de la localidad, maderas que pueden encontrar en la región, como es el zapote, el zacate también en la parte del techo, bejuco en la parte de las paredes, y con elementos que no dejen de lado el glamour y la comodidad, el confort, ¿no? Entonces, esta fue la propuesta, les gustó mucho. Llegamos a esta propuesta incluso con algunos peloteas con ellos, diciendo, ah, bueno, puedes ocupar este material. Y ellos nos decían, no, mejor este que tenemos aquí a disposición cerca. Y entonces terminó siendo una propuesta muy buena. De este lado tenemos ya la distribución. De los alojamientos que les decía hace un momento de que había en la zona, ninguno tiene un cenote en medio. Aquí van a tener las personas que se hospeden en su aldea de Jacinto Pat, un cenote particular casi, ¿no? O sea, ahí en medio de los alojamientos, a menos de 20 metros para poder nadar y disfrutar de él.
Entonces, este fue un caso de éxito que tuvimos en 2022. ¿Por qué digo de éxito? Porque a través de la Dirección de Enlace y Promoción de Inversión de la Secretaría de Turismo Federal, pudimos acercarlos con fuentes de financiamiento. Hoy por hoy ya están trabajando en la construcción de estas unidades de alojamiento y esperamos pronto poder mostrarles las fotografías. Entonces, este es un caso de éxito de las asesorías que en Fonatur les brindamos. Siguiente, por favor. Y como sé que no todos levantaron la mano, seguramente asumo que hay gente de otras dependencias de gobierno, siéntanse con la libertad de ser portavoces de los servicios de Fonatur, es decir, decirle a otra gente que sepa que puede ayudarles, pues darle la información. Porque tenemos otro programa, que es el programa decía yo que participamos con la Dirección de Fomento a la Inversión de Sectur. Ya con ellos nos apoyamos para identificar particularmente qué institución financiera puede apoyar a cada uno de los proyectos. Estamos hablando de FIRA, NAFIN, Fondeso, NAFINSA y bancas comerciales inclusive, ¿no? Entonces, esto es importante porque al final tiene una vinculación con otras instituciones. Ahora sí, siguiente. Bueno, aquí está el código QR. Siéntanse, les decía yo, en la libertad de replicar esta información con las personas que crean que les va a servir. Les va a servir este código QR para hacer su preregistro, lo pueden hacer desde ya. Y también estamos disponibles a sus órdenes en esos correos electrónicos, en esos números. Y aquí en la Ciudad de México, en esa dirección. Muchas gracias, es tanto. Muchas gracias, licenciado Palomar. Es un hecho que de manera coordinada, Fonatur y la Secretaría continuarán trabajando de la mano, proporcionando servicios de apoyo y orientando aquellos proyectos con alto potencial en las diferentes regiones de nuestro país. Le hacemos entrega también de un reconocimiento por parte de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Antes de continuar, me permito comentarles que al final de este seminario, de esta sesión, en la parte de atrás se llevará a cabo un ejercicio, son mesas de apoyo por las diferentes inquietudes que pudiesen tener cada uno de ustedes, de acuerdo a los proyectos que llevan. Continuando con nuestro programa, tenemos ahora el programa de financiamiento NAFIN Bancomex para las PYMEX del sector turismo, a cargo de NAFIN Bancomex, con la participación del maestro Eduardo Gonzalo Herrera, quien estudió la licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad La Salle, cuenta con una maestría en Administración de Negocios en la Universidad del Valle de México. Gran parte de su trayectoria la ha desempeñado en NAFIN, en cargos como representante estatal de promoción y actualmente está a cargo de la Dirección Regional Centro. Hola, muy buenas tardes. Nuevamente me da mucho gusto estar aquí. Es un poco complicado el estar hablando y obviamente el estar con la atención al 100%. Aprovecho también para saludar a la gente que a través de Facebook nos están escuchando y agradecerles también el interés de su parte por verlo y valorar lo que estamos haciendo. Felicito aquí a los organizadores también. Muchas gracias por invitarnos y sobre todo para que se difunda lo que estamos haciendo tanto en NAFIN, Bancomex. Para nosotros es sumamente importante, en complemento con lo que ya platicó aquí mi compañera Lorena, el tema de la capacitación, de la asistencia técnica y obviamente el financiamiento siempre deben ir de la mano. Yo tengo 28 años ya trabajando en la banca y me ha sucedido en gran cantidad de veces que se acercan a nosotros para pedir crédito, pero no saben cuánto quieren, para qué lo quieren, un plan de negocios. Mi compañera Ivette, que está aquí de Bancomex, ella atiende grandes proyectos, es una persona que tiene bastante experiencia y por lo que sé y he escuchado mucho reconocimiento en el sector y tanto las empresas pequeñitas hasta las muy grandes vemos que tienen ese problema, ¿no? Entonces, gracias nuevamente. La siguiente, por favor. Nosotros somos parte de la banca de desarrollo, tanto Nacional Financiera como Bancomex somos bancos, uno ya con 88 años, el otro con 85, y básicamente nuestro objetivo es apoyar a las pymes para que tengan acceso al financiamiento y sobre todo para que tengan una herramienta de desarrollo
y también para, y también para crear proyectos que lleguen a ser exitosos. La siguiente, por favor. Cabe hacer mención que nosotros en la Banca de Desarrollo tenemos más de 40 programas en operación. Si yo me pongo aquí a hablarles de los 40 programas, vamos a salir en unas 3-4 horas, pero en los primeros 15 minutos ya no me van a prestar atención. Por esa razón vamos a estar ahí atrás apoyándoles, dándoles información ya muy detallada. Está conmigo el representante estatal de la Ciudad de México y el representante estatal del Estado de México para que nos apoyen. Pero eso no quiere decir que solamente nosotros podamos darles información a través de estas vías, sino también en cada estado de la República tenemos una persona a quienes ustedes pueden contactar. En la última lámina vienen los datos de las direcciones regionales. ¿Por qué es importante para nosotros el estar presentes en este sector? Pues obviamente para fomentar el desarrollo. Ya escuchamos que es uno de los principales sectores en la economía del país. La gran mayoría de las unidades económicas que existen en el sector son pequeñas y medianas empresas. Y como les dije al principio, bueno, pues obviamente nos interesa el que se desarrollen. Nosotros hemos escuchado que la supervivencia de las pymes, si pasan el segundo o tercer año, es fabuloso. Y desafortunadamente casi el 70% de las pymes no pasan de esos 2 años. Por eso es importante el que estemos aquí. ¿Cuáles son nuestras principales fortalezas? Obviamente contamos con talento humano experimentado. Tenemos finanzas sólidas, ambas bancas son complementarias, somos autosuficientes, generamos nuestros propios recursos a través de los diferentes programas, desarrollamos precisamente productos innovadores que vayan acorde a las circunstancias y a los nuevos tiempos que vamos viviendo y contamos con un reconocimiento internacional. La siguiente, por favor. Bien, nosotros en la Banca de Desarrollo contamos con programas de primer y segundo piso. Me voy a enfocar ahorita en el programa de segundo piso, porque obviamente nosotros, la gran mayoría de las pymes pequeñas que atendemos es a través de estos esquemas. Segundo piso no porque estemos en el segundo piso de NAFIN o Bancomex, sino más bien operamos a través de intermediarios financieros bancarios y no bancarios. La siguiente, por favor. Bueno, uno de los programas insignia que tenemos operando en las 32 entidades es el programa que se llama Impulso NAFIN más Estados. Este programa, a través de la banca, va dirigido a sectores como la manufactura, servicio, comercio y obviamente el turismo. ¿En qué consiste? Podemos dar créditos hasta 5 millones de pesos, tenemos plazos hasta 60 meses, inclusive con una gracia hasta de 6 en el pago del capital. El destino puede ser capital de trabajo y activo fijo, repito, una tasa fija del 14.75. Cuando hablamos de créditos hasta 2 millones y medio, no se requiere una garantía real, basta con un obligado solidario. La siguiente, por favor. Otro programa que también es muy importante y que está presente para el sector es el que le llamamos Turismo Pymex. Este programa está dirigido obviamente a micro, pequeñas y medianas empresas, así como a personas físicas con actividad empresarial, de los sectores industrial, comercial y de servicios, todas relacionadas con el turismo, incluyendo las localizadas en los pueblos mágicos o en las localidades turísticas Bancomex, que eso lo pueden ustedes checar en nuestra página. Si me equivoco, me corriges. No, todavía no. Este programa del que les estoy hablando también cuenta con recursos hasta 30 millones de pesos o su equivalente en dólares. El destino puede ser capital de trabajo, activos fijos y sobre todo, esto es muy importante, puede ser utilizado para ampliar la capacidad hotelera, incluyendo proyectos de desarrollo sustentable y de ahorro de energía, que también ahora les hablaba que nosotros constantemente vamos innovando nuestros productos y tenemos muy presente el tema del ahorro de la energía y la sustentabilidad. Los plazos para créditos revolventes pueden ser hasta 3 años y si se trata de un crédito a largo plazo puede ser amortizable hasta en 15. En este programa en específico la tasa de interés va en función del análisis que se hace del proyecto o de la empresa, no es una tasa ya fija establecida y los colaterales o garantías van conforme al crédito otorgado y las políticas de cada banco, porque esto también lo hacemos a través de la banca comercial. La siguiente, por favor. ¿Qué podemos apoyar? Porque hablar de turismo pues es hablar de muchísimas cosas. Obviamente hoteles, restaurantes, transporte turístico, marinas, acuarios, agencias de viaje, campamentos, albergues, parques temáticos y sobre todo damos atención a toda la cadena de suministros y servicios del sector. Ustedes más que yo saben el tipo de turismo que se maneja, entre otros muchos el de sol, el de playa, el recreativo, el de negocios, convenciones, naturaleza, etcétera. La siguiente, por favor.
En este sentido, para este tipo de créditos, también consideramos a todas aquellas que están pymes ubicadas en pueblos mágicos y localidades turísticas de Bancomext, con independencia de su giro. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en un pueblo mágico, oye, pero yo me dedico a… soy una miscelánea, entras. Oye, yo estoy en un pueblo mágico y me dedico a otra cosa que no está directamente relacionada con el sector. Como estoy en un pueblo mágico, también te podemos apoyar a través de este esquema. La siguiente, por favor. ¿Qué giros no son elegibles o qué actividades? Bueno, pues, bares, cantinas, cervecerías, juegos de feria y casinos. Si es restaurante, bar, sí los apoyamos, pero si es bar solamente, ¿no? Constructoras de vivienda, restaurantes en zonas que no sean turísticas. Sí califica para garantizarse aquellos que se localicen en pueblos mágicos de Sectur o localidades turísticas de Bancomext. Y obviamente también fabricación de armas y explosivos. Ya temas particulares los comentamos en la mesa. La siguiente, por favor. ¿Qué instituciones en su mayoría son con quienes trabajamos y que tenemos la cobertura nacional? Aquí las pueden ver, no se las voy a decir. Y a los que estén tomando fotos, no se preocupen, les podemos compartir la presentación para que no se cansen y no se me distraigan. La siguiente, por favor. Otra parte muy importante que no… Cuando pensamos en financiamiento, se nos viene a la mente inmediatamente que es recibir dinero. Voy al banco, me califican una línea y me dan dinero. En el día a día, las operaciones de las pymes y en general de las empresas venden a crédito y se generan cuentas por cobrar. Y en muchas de las ocasiones, si bien nos va, nos pagan a los 15 o 30 días. Hoy por hoy, en la economía, pues sabemos que les pagan a 30, 60, 90 y 120 días. ¿Qué pasa entonces cuando yo vendo muy bien, pero cobro a 120 días o a 90 días? Pues bueno, yo le tengo que pagar a mi personal, tengo que pagar renta, tengo que pagar mis impuestos, tengo que incurrir en gastos de mercadotecnia, tengo que salir de viaje a promover mi producto, etcétera, etcétera, etcétera. El esquema que ahorita les voy a comentar, la siguiente por favor, es el factoraje que les permite tanto a las empresas grandes apoyar a sus proveedores como a los proveedores de esas empresas a tener liquidez sobre sus cuentas por cobrar. Como dice aquí, les da liquidez inmediata anticipando el pago de tus cuentas por cobrar. ¿Qué beneficios tiene, por ejemplo, la empresa compradora, la gran empresa? Controla tus flujos de pago a través del programa Nafinet, tienes una plataforma multibanco segura. Nosotros llevamos a cabo la afiliación de tus proveedores sin costo, no requieres estar bien en buró de crédito, es bien importante. Da soporte permanente a la banca de desarrollo para que impulse tus proyectos. Y además de todo, si contratas este esquema y eres una empresa grande, te podemos ayudar con la dispersión de tus pagos. Ahora, del otro lado, el que vende, el que cobra a 30, 60, 90, etcétera, días, pues tienes acceso a un factoraje sin recurso. ¿Qué quiere decir esto, sin recurso? Quiere decir que tú ya cobraste y si en su momento, cuando tú descuentas tu factura o la cedes, tú ya no tienes ningún inconveniente en que si el deudor ya no me pagó. Tú ya cobraste, tú te llevas tu dinero y ya yo me hago bolas con él. Recibes los recursos el mismo día de la operación, igual hay una afiliación que no te cuesta, seleccionas el banco de tu preferencia que esté operando en este esquema de factoraje electrónico y obviamente al estar generando operaciones recurrentes, pues tienes… vas creando un historial que te permite tener acceso a otros productos de crédito. La siguiente, por favor. Como les comentaba al principio, Nacional Financiera, no nada más, y Bancomext, estamos presentes en la Ciudad de México. Tenemos 5 oficinas regionales, pero en cada estado hay un representante estatal que les puede dar esta misma información. Y ayúdenos, porque miren, como bien les dije al principio, trabajamos con intermediarios financieros bancarios y no bancarios. Y a veces, cuando estamos en unas pláticas como estas, y si yo vengo de Mérida, de Chetumal, de Mexicali, vamos al banco, pedimos estos programas y nos dicen, no, eso solamente, ¿dónde dices que lo escuchaste? Pues allá en la Ciudad de México, en el tianguis turístico. No, es que nada más aplica en la Ciudad de México, y no es cierto. Por eso les solicitamos que cualquier situación que ustedes identifiquen, es de gran ayuda que nosotros nos las reporten. La siguiente, por favor. Por último, yo les decía al principio que teníamos más de 40 programas y productos. Si yo aquí empiezo a recitarlos, bueno, pues ya me voy a quedar con una sola persona aquí en el foro. Entonces, aparte de que aquí ustedes pueden escanear el código QR, también en la mesa de apoyo ahí lo tenemos, para que cualquier duda, sugerencia, y también tenemos otras formas de contacto, la siguiente por favor, ya sea a través de nuestras plataformas o vía telefónica.
puede ser Twitter, Facebook, Instagram, y ya no le sigo porque yo ya soy de otra generación y no me sé los demás iconos. Pero bueno, pueden también vía 01800 y a través de nuestra página bancomex.com, nafin.com. Fui más breve que los demás, espero que no les haya aburrido. Y bueno, los esperamos en la Ciudad Financiera y Bancomex cuando ustedes se gusten. Gracias. Muchas gracias, maestro Herrera. Le hacemos entrega de un reconocimiento por parte de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. A continuación y dando seguimiento a nuestro programa, tenemos la ponencia denominada Programas de Financiamiento FIRA para el Sector Turismo a cargo del ingeniero Juan Manuel Jiménez Romo. El ingeniero Juan Manuel Jiménez Romo estudió Ingeniería en Agronomía con la especialidad en Zootecnia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuenta con una maestría en Finanzas en el Instituto de Estudios Superiores de Puebla. Gran parte de su trayectoria se ha desempeñado en el FIRA en diferentes cargos. A la fecha se desempeña como especialista de promoción de negocio. Buenas tardes. Pues antes que nada, un agradecimiento por la oportunidad que nos da la Secretaría de Turismo de estar aquí platicando sobre FIRA y sus programas de apoyo al sector turístico del país. La siguiente, por favor. Quiero tomar el tema de lo que es el FIRA y su modelo de operación, el avance operativo y los y servicios y programas de FIRA. La siguiente, por favor. Sé que tal vez mucha gente no conoce lo que es el FIRA. FIRA quiere decir fideicomisos instituidos en relación con la agricultura. El FIRA se creó en 1954 con el objetivo de hacer llegar financiamiento a las zonas rurales del país donde no existía lo que conocimos como el Banco Rural. Bajo este esquema, es muy importante, bueno, considero importante ubicar lo que es el FIRA. Recuerdo yo, pues hace, cuando estaba en la universidad, por ahí mi papá sacó un crédito y lo sacó con Bancomer. Y recuerdo que llegó el FIRA ahí al rancho a checar lo que nos habían financiado. Yo no sabía lo que era el FIRA y dije, bueno, pues el FIRA, ¿por qué viene si el crédito no lo dio el banco? Y ya, bueno, después me di cuenta que FIRA es un banco de segundo piso. Esto es, financia, otorga recursos a todos los bancos que conocemos, llámese Banbajío, Banorte, Santander, HSBC, todos los bancos que conozcan tienen línea con nosotros. Cuando a una empresa del sector agropecuario, rural, requiere financiamiento, obviamente nosotros lo que hacemos es otorgarle el financiamiento a este intermediario financiero para que se lo haga llegar al productor. Y es ahí donde entramos en forma conjunta con lo que era el difunto Ban Rural, lo que después era la Financiera Nacional. Y bueno, pues, toda nuestra actividad la conformamos en estos cuatro fideicomisos. En 1954 se creó el fondo. Es un fideicomiso que su objetivo era dar garantía. Nosotros ofrecemos dos servicios financieros a las empresas. Uno es el otorgarle la lana al banco para que se la dé al empresario, al productor, y la otra, dar un aval. Porque los intermediarios dicen, oye, FIRA, tú me das los recursos para que yo se los entregue aquí a mi cliente, pero si él no me paga, ¿qué pasa? Ah, pues, una de las principales funciones que tiene estos fideicomisos es, si el cliente no le paga al banco, el FIRA aguanta la cartera vencida de ese banco mientras que se hacen las acciones de cobranza.
y es una de las principales herramientas que tenemos, que es el servicio de la garantía de FIRA. El otro fideicomiso es el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios. Este fideicomiso se creó subsecuentemente para dar créditos de largo plazo. El FEGA, que es el fideicomiso que tenemos para pagar la asistencia técnica, además de que damos el financiamiento, también apoyamos con incentivos a fondo perdido para la capacitación y la asesoría de nuestros clientes. Y el último fideicomiso que se creó fue allá por 1978, había un banco que se llamaba el Banpesca. Este banco tuvo problemas, FIRA lo absorbió y se constituyó los cuatro fideicomisos que se les conoce como FIRA. Legalmente lo que existe son estos cuatro fondos. FIRA es el apodo que se les da a los cuatro fideicomisos. Nosotros financiamos, dirían por ahí, de gallina para arriba, desde todo lo que es la producción primaria, todo lo que se requiere, que sean siembras, engordas, todo lo dedicado a la ganadería, así como el valor agregado, apoyamos también la agroindustria, todos los productos que vengan del campo los apoyamos, apoyamos la comercialización y apoyamos todos los servicios relacionados a estas redes de valor. La siguiente, por favor. Aquí es como estamos constituidos, somos banco de segundo piso, trabajamos a través de 100 intermediarios financieros, de los cuales 22 son bancos, los demás son intermediarios financieros no bancarios. Y tanto el esquema de financiamiento como el soporte técnico, como los programas de apoyo, todos los manejamos a través de terceros. La lana la damos a través de los intermediarios financieros bancarios y no bancarios. El soporte técnico la damos a través de una serie de despachos de asesoría técnica. Y adicionalmente tenemos programas que tenemos convenidos con organismos gubernamentales. Y para atender a nivel nacional estamos divididos en 5 regiones. Aquí dependemos ahorita, en lo que es la regional del sur, dependemos de Puebla, que es esta zona. Y lo que es principalmente la zona que nos toca atender, que es el Estado de México y la Ciudad de México. La siguiente. ¿No tienes un poquito de agua? Para atender nuestro mercado objetivo lo tenemos segmentado en estos 5 cajones, lo que es la grande empresa, que son las empresas que nos requieren más de 4 millones de UDIs. Y esta la apoyamos a través de la banca tradicional, que son los bancos. La mediana empresa la apoyamos a través de bancos y no bancos. La pequeña empresa la estamos apoyando a través de SOFOMES, esquemas para financieros. Y la empresa familiar y la microempresa las apoyamos principalmente a través de lo que es el microcrédito. La siguiente, por favor. La siguiente. Su servidor, junto con el ingeniero Simón Verduzco, estamos atendiendo lo que es aquí el Estado de México. En el año pasado, colocamos 13 mil millones de pesos y la atención la tenemos a través de 2 oficinas. El área verde es el área de lo que atiende la agencia Toluca, que está en Toluca. El color naranja está en la agencia Texcoco. Ahí se atiende toda la zona oriente del Estado de México junto con la Ciudad de México y la zona poniente igualmente con la agencia Toluca. El año pasado pues le dimos crédito a 134,651 acreditados, lo que fue Texcoco, y la agencia Toluca le dio crédito a 297,541 acreditados. Cabe rescatar de estos 341,000 acreditados que financiamos, el 82% son mujeres y el 99% de esta cartera que traemos es población prioritaria, porque son empresas que nos piden menos de 4 millones de UDIs. Y en la colocación, pues el 41% fue agricultura, el 30% fue ganadería, colocamos el 1% en pesca. Y el 25% fue el medio rural. Ahí el medio rural entra lo que es la actividad ecoturística, que ahorita les voy a comentar. La siguiente, por favor.
La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está. Para atender todo lo que es el programa de turismo rural, tenemos el programa que le llamamos Orgullo Rural. En este atendemos los sectores primarios y turísticos, donde son los principales motores económicos del país, ya que la actividad primaria como el sector turismo son de los que más han estado creciendo en esta época de pandemia y de pospandemia. La siguiente, por favor. Cabe señalar que en este programa de turismo rural, una de las inversiones fuertes que traíamos era todo lo que era el equipamiento de pozos. De ahí las primeras experiencias que tuvimos en FIRA en apoyar el turismo fue que los productores nos decían, oye, aquí tenemos un pozo, lo salió con agua caliente, la gente se viene a bañar aquí a nuestra cisterna. O lo que hicimos fue apoyarlos para balnearios. El agua se va al balneario, ya del balneario se va a la zona de riego, y esto ha venido complementando sus actividades de ingresos, apoyándose mucho en el gran impulso que había venido teniendo el turismo. Otra de las experiencias que hemos tenido también es que varios de nuestros clientes, que normalmente nos vienen pidiendo financiamiento para sus agroindustrias, para su proceso primario, pues les hemos venido financiando y complementando sus actividades con lo que es apoyo para la construcción de hoteles, ya les comentaba de los balnearios y todos los otros centros de actividades turísticas. La siguiente, por favor. Estos son los conceptos de apoyo que tenemos en este programa. Es la construcción, ampliación y modernización de instalaciones en hoteles y restaurantes. Tenemos todo lo que es el financiamiento al mobiliario y equipo, equipos de transporte, el arrendamiento, la compra de materia prima, capital de trabajo y todo lo que es el factoraje de clientes. Aquí entran todos los productos e instrumentos que tenemos para el financiamiento, de tanto de corto como de largo plazo. La siguiente, por favor. Adicionalmente, desde hace, ¿qué diríamos?, 2 años, tenemos este programa que se llama Del Campo al Plato, ya que comparado con el programa anterior, el otro programa estaba muy dirigido únicamente a lo que se le conoce como mercado rural. Estábamos limitados a financiar proyectos en las zonas urbanas. Y este programa, Hacienda nos lo autorizó para poder financiar todo lo que es la cadena de valor desde el campo hasta el consumidor final. Porque podíamos estar financiando la producción primaria, el valor agregado, pero no podíamos financiar directamente al consumidor. El siguiente, por favor. Aquí entra todo lo que es la cadena alimentaria de origen nacional y nuestros principales clientes que tenemos aquí es toda la industria restaurantera. Actualmente podemos financiar cualquier proyecto que esté aún en el zócalo de la Ciudad de México, lo podemos financiar si es para venta de alimentos. Y anteriormente eso no lo teníamos como concepto elegible. Y aquí vienen todos los conceptos que tenemos para ello. Podemos financiar la construcción, ampliación o modernización de instalaciones, las cámaras de refrigeración, el mobiliario y el equipo, equipo de transporte, todo incluyendo el equipo refrigerado. Aquí cabe mencionar mucho que tenemos un programa de proyectos sostenibles. En los proyectos sostenibles, FIRA amplía el servicio de la garantía y entregamos un subsidio en tasa de interés. ¿Por qué? Porque muchos de los restaurantes utilizan energías alternativas. Entonces, el que les financiemos paneles solares o proyectos de cambio de que disminuya su huella de carbono, eso nos permite buscarles un subsidio adicional a este tipo de programas. Y adicionalmente, a que aplican en el programa del campo al plato, nos aplican también en el programa de proyectos sostenibles. La siguiente, por favor. Adicionalmente, pues tenemos el programa de financiamiento a la mediana empresa. Este es un programa que nos permite financiar actividades no tradicionales. Estamos hablando de todo el mercado
agroalimentario. Y principalmente aquí en la Ciudad de México entramos mucho en las centrales de abasto, en los mercados, y tenemos un convenio con Fondeso, en el que el gobierno de la Ciudad de México aporta una garantía líquida del 5.5%, FIRA la complementa al 12%, y entonces se forma un fondo mutual para primeras pérdidas, en la que nos ha permitido colocar arriba de 250 millones de pesos aquí en la Ciudad de México dentro de este programa. La siguiente, por favor. Tenemos el programa de... Este es un programa que también inició precisamente ahora con el problema de la industria de la masa y la tortilla. Resulta que teníamos permitido financiar toda la red de valor, menos las tortillerías. Este programa nos ha permitido llegar desde el que produce el trigo, del que produce el maíz, hasta financiar tortillerías, panaderías, pescaderías, carnicerías, pollerías, tiendas de lácteos, tiendas de frutas y verduras. Entonces, toda esta red de valor la tenemos actualmente también elegible y autorizada para financiar en todas las zonas urbanas. La siguiente, por favor. Aquí están el tipo de productos que podemos financiar. Podemos financiar desde los 10.000 UDIs hasta los 4 millones de UDIs. La UDI pues anda cerca de los de 7, entonces podemos financiar desde los 68 mil pesos, proyectos de 68 mil pesos hasta 27 millones de pesos. Es el tope que tenemos por solicitud. Y podemos dar crédito para inversiones de largo plazo, para capital de trabajo y para adquisición de inventarios. La siguiente, por favor. Pues creo que ya sería todo. Muchas gracias, ingeniero Jiménez. Te hacemos entrega de un pequeño reconocimiento por parte de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Muy interesante la exposición del ingeniero Jiménez. Me permito citar textualmente algunas palabras de nuestro secretario, en donde precisa y señala de manera puntual que esta secretaría tiene el firme compromiso de continuar estableciendo acciones y esfuerzos en beneficio del sector turístico y de las comunidades rurales de mayor marginación. Es un hecho que entre los apoyos y esquemas del financiamiento que FIRA tiene para el sector agroalimentario y del medio rural, se encuentran todas aquellas actividades relacionadas a la cadena de proveeduría de alimentos nacionales para la industria restaurantera, el sector hotelero, empresas con proyectos de ecoturismo, balnearios y otros centros y actividades turísticas. Continuando con nuestro programa, tenemos ahora la exposición denominada Programas de Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, a cargo del licenciado Luis Alberto Trujillo Castillo, quien es egresado de la Licenciatura de Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana, ha sido docente en la Universidad Anáhuac y en la Universidad Panamericana. En su trayectoria laboral se ha desempeñado como director de Planeación y Evaluación en la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, en BBVA como subdirector de Evaluación de Riesgo Sectorial, asimismo, director de Planeación y Evaluación en la Secretaría de Turismo. Actualmente se desempeña y está al frente de la Dirección de Planeación Estratégica del Fondeso. Gracias, buenas tardes. Ya se ha hecho largo la sesión. Quiero comentarles en principio, nosotros estamos como en otro ámbito. Somos una entidad que está enfocada en un espacio en la Ciudad de México. No somos un programa nacional, somos un programa estatal. Otro tema es que estamos desde la creación del Fondeso, y ese es su objetivo. Estamos enfocados en la atención a los más desfavorecidos, a grupos marginales, al impulso a la economía del autoempleo, de la microempresa, algo de pequeña empresa.
y a la economía familiar. Este fideicomiso fue creado en el 2002, si recuerdan quién era jefe de gobierno en el 2002, entenderán la razón de este diseño. Ajá. Desde su inicio, caminamos un poco y aún es así, pero entonces, en ese entonces teníamos un enfoque más, más sentido en la formación de grupos solidarios, ¿sí? Siguiendo aquel modelo del Grameen Bank y del apoyo mutuo entre mujeres en principio, pero acá lo tomamos como grupos productivos que eran sostenibles o fiadores unos a otros y que de ahí partían para impulsar sus micronegocios, sus fuentes de autoempleo. El Fondeso en su historia ha otorgado algo así como 3.529 millones de pesos y ha otorgado también, o sea, en el número de créditos son 422 mil créditos de todos niveles, pero eso sí, arriba del 80% micro, empresa o autoempleo. Es ahí donde nos enfocamos. ¿Cómo venimos a intervenir o por qué estamos acá? Porque impulsamos también a la micro, pequeña empresa turística en la ciudad, ¿no? Es parte de aquello a lo que estamos interesados y sobre todo porque la ciudad va tomando una característica cada vez más enfocada al turismo, del turismo de negocios, que era los picos, ¿no?, entre semana y las caídas del fin de semana en la ocupación, se ha venido nivelando y ahora la ciudad se vuelve también un atractivo turístico. Entonces, ese también es un asunto relevante y por lo cual estamos puestos en este ámbito del financiamiento al turismo. Entonces, vamos a la primera lámina. Voy a ir muy rápido sobre esto, es simplemente algunos índices. Ajá. Este es lo que el subsector servicio de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, que no lo pudimos identificar más a fondo porque no hay datos a nivel así ciudad de la cuenta satélite de turismo, que nos encantaría, pero INEGI los considera digamos porosos, ¿no?, por el número de eventos que están registrados a nivel ciudad. Entonces, es así como se ha venido moviendo. La caída del 2020, un repunte muy importante hacia el 21, en cuanto se quitaron las primeras limitaciones por la pandemia. Adelante, por favor. Ajá. Este es la población económicamente activa en el sector. Mujeres 52%, los hombres 48%, y son 381.627 personas. La mayor parte están en micronegocios, 38% pequeñas empresas y el 5% restante en otros establecimientos de mayor tamaño. Adelante, por favor. En los establecimientos de rama 72, ¿cómo se mueve o cómo se distribuye en la ciudad? Pues pueden ver, como estamos aquilatando o registrando los alimentos y bebidas o los establecimientos de alimentos, predomina mucho Iztapalapa, también Gustavo Madero, sin embargo se nota también la presencia de otros entornos subterritoriales, como Benito Juárez y la Cuauhtémoc, que también tiene una participación importante, pero ya más enfocado a lo que es el turismo tradicional, no tanto del desplazamiento interno en la ciudad de sus pobladores. Adelante. Entonces, esa es la distribución. Micro es el 92%, grande 1%, mediana 1, pequeña 6%. En cuanto a los establecimientos con esta tipología de actividad turística. Adelante, por favor.
El financiamiento del sector, aquí ya entramos a lo que es propiamente Fondeso. Esos son nuestros números. En estos dos años pasados, o año y medio pasado más bien, después de lo de la pandemia, son 3.637 créditos, algo así como casi 38 millones de pesos. Pero es interesante cómo sí podemos apoyar la elaboración de artesanías, manualidades, los spas, que en realidad son los spas locales, ¿no?, que están en Xochimilco, en la zona del sur de la ciudad. Si juntamos restaurantes sin venta de bebidas alcohólicas y los cafés, se darán cuenta que predomina propiamente este tema de alimentos, bebidas. Adelante, por favor. El financiamiento así se distribuye. Es más claro el predominio en las localidades o en las alcaldías que tienen más actividad por población o bien actividad económica relacionada propiamente al turismo. Son los que predominan por un tema u otro, ¿no? Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan. Por otro lado, Iztapalapa, por población. Xochimilco es un tema interesante que podemos identificar, si bien es el único en que predomina otros servicios turísticos. Y es que ahí sí, la solicitud de crédito es más enfocada a lo que son no alimentos y bebidas, sino otros servicios que son interesantes al turismo. Es propiamente un foco de atracción turística como el más cercano al centro de la ciudad, ¿no? Adelante, por favor. Ese ya propiamente a lo que estamos dirigidos en el Fondeso y las cantidades que manejamos en estos últimos años. Estamos presupuestados con 500 millones de pesos para todas las actividades productivas y financiamos a las MIPYMES con hasta 500 mil pesos. Aquí lo interesante, y es una tasa casi única a nivel nacional, es el 6% anual por el segmento al que estamos dirigidos. Adelante. Este es uno de nuestros productos, el financiamiento del emprendedor. Es individual, va de 25 mil a 100 mil pesos, la tasa 6%, hasta 2 años. Hay periodo de gracia de hasta 3 meses en capital y hay una tasa moratoria del 9%, que es en realidad una vez y media la tasa normal. No es que sea, es el interés moratorio más el otro, no, es el total del interés en moratorio. Este es en caso del financiamiento emprendedor, un producto así clasificado, así definido. Adelante, por favor. Tenemos este otro, que es el financiamiento para micro, pequeña y mediana empresa propiamente. Igualmente es individual, pero es a partir de 50 mil pesos y hasta 500 mil pesos, tasa 6%. Ahí ya se sube a los 4 años y con los mismos márgenes en cuanto al periodo de gracia y el interés moratorio. Ese es otro producto en el que sí nos parece que puede ser interesante para empresas enfocadas hacia el turismo. Adelante. Tenemos productos que, digamos, hacen una diferencia positiva en cuanto a mujeres. No solamente este, hay otro para, hay microcréditos para mujeres, también con diferenciales a su favor. En este caso, el monto mínimo es mayor y el plazo de pago se va hasta los 5 años, ¿no? Hasta los 60 meses. Esa es, digamos, la diferenciación que se hace. Tenemos una solicitud más o menos interesante en este ámbito de mujeres empresarias. Adelante, por favor. Esos son los 3 productos que podrían ser adecuados para el financiamiento del turismo en la Ciudad de México.
y bueno, para otro cualquier tipo de empresa. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, se van a registros Fondeso, hay una política de digitalización, hay una incluso una ley de ciudadanía digital que aplica la Jefatura de Gobierno, que ha impulsado y que pretende y está logrando, ¿no?, la regularidad en cuanto al reconocimiento de la ciudadanía desde un punto de vista digital, que además les permite hacer trámites de manera más expedita hacia cualquiera de las entidades o cualquiera de las dependencias. Entonces, es esto, y tan sencillo como estos tres requisitos: la identificación oficial, el CURP, comprobante de domicilio. Para los microcréditos eso es lo único. Cuando subimos arriba de los 50 mil pesos, entonces ya se requiere, digamos, un historial en SAT, se requiere una cuenta bancaria en la cual pueda comprobar cierta antigüedad en la operación y que esté registrada a favor o más bien por la empresa o microempresa que él o ella están desarrollando. ¿Cuál es el segundo paso? Vamos adelante. Ajá, la capacitación. Se hace un curso en general muy, muy breve, un curso bastante breve, son 4 horas que en realidad lo que se enfocan es a que entiendan aquel proyecto que ellos presentaron, digamos, de manera de borrador, se ordene y se lleve el plan de negocios a un tema, digamos, básicamente financiero, ¿no? Aunque sea con los elementos más básicos, más elementales, pues, desarrollar una y aquilaten, ¿no?, aquellos que están proponiendo el plan de negocio, si va a funcionar o no, y que hagan su corrección en su caso, ¿verdad? Hay diversas temas, y el tema del el punto de la capacitación es central, 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 no solo para el turismo, ¿no? Necesitamos impulsar mucho la competitividad, entonces hay que empujar y condicionar el tema de la capacitación para la obtención de crédito, de manera que tengan más asegurado el éxito, o al menos la permanencia, que ya comentaban nuestros compañeros de NAFIN, la desaparición pronta, ¿no?, de las MIPYMES. Usualmente no hay mucha permanencia, precisamente porque falta más habilidad, más capacitación. Nosotros tenemos algunos interesantes, no sé, neuromarketing o obligaciones legales en el caso del emprendimiento, registro de marca, y pueden ser una base interesante. Caso de turismo, me parece que son el sector que tiene el mayor oferta de capacitación. Vi, me asombró, ¿no?, lo que presentaron las compañeras o compañeros. Muy interesante sus esquemas de capacitación y cómo los van graduando o reconociendo. Ojalá tuviéramos algo así en algunos otros sectores. El tercer paso, adelante por favor, es con ese folio de preregistro, el área de promoción económica, que es el área asignada para la entrega, más bien para la validación de los datos del solicitante o la solicitante, ellos toman el dato y le llaman, o bien puede ir el solicitante directamente al módulo en su demarcación, en su alcaldía, y de ahí validar, ¿no?, sus documentos, su proyecto, queda registrado el hecho de que ya participaron en la capacitación, y entonces en algún momento después de esto, de complementar estos temas, se les avisa que estarán incluidos en la siguiente entrega de créditos. Es así como funciona, digamos, nuestro proceso. Vamos a estar por ahí atrás en si alguien tiene alguna alguna curiosidad de cómo ingresar o cómo solicitar los créditos de Fondeso. Y pues muchas gracias, es cuanto en cuanto a nuestro tema.
Muchas gracias, licenciado Trujillo. Muchas gracias. Le hacemos entrega de un reconocimiento también por parte de esta Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Muy amables. Muy amables. Gracias. 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 Pues sí, verdaderamente relevante lo que comenta el licenciado Trujillo. La amplia gama de programas de financiamientos con que cuenta este fondo, el Fondeso, los cuales siempre van acompañados ciertamente de capacitación con objeto de fortalecer las habilidades empresariales de las y los capitalinos para así incrementar las probabilidades de éxito de las MIPYMES. A continuación, me permito presentar el tema denominado Modelo Integral de Calidad Turística a cargo de la ingeniera María Magdalena Rabanal Romero. Ella es ingeniera en negocios y gestión empresarial por la Universidad Tecnológica del Estado de México. Cuenta con una especialidad en administración empresarial por parte del Tecnológico de Monterrey, así como de algunos diplomados en gestión de la tecnología por el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, y en gestión empresarial turística por parte del Tecnológico de Monterrey. Se ha desempeñado en la Dirección General de Certificación Turística de Sectur y actualmente es directora de normatividad del sistema de certificación en esta secretaría. Muy buenas tardes. Sí. Muy buenas tardes, tengan todos. Agradecemos la invitación de la Dirección General de Inversión Turística, al doctor Roldán, que siempre nos invita a estos importantes eventos. También les agradecemos mucho su participación, la iniciativa que tienen de poder tomar estos talleres, ponencias y tener información que los pueda hacer crecer como empresarios. Bueno, les voy a presentar el día de hoy el Modelo Integral de Calidad Turística. Nosotros somos en la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, la Dirección General de Certificación Turística. La siguiente, por favor. Bien, este modelo contempla cuatro ejes que como base tienen el denominado Registro Nacional de Turismo. El Registro Nacional de Turismo a cargo de la Dirección General de Seguimiento de Información Sectorial es el trámite obligatorio con que deben cumplir todos los prestadores de servicios turísticos. Es un trámite gratuito con vigencia de 2 años y como tal conforma el catálogo de prestadores de servicios turísticos. Entonces es muy importante poder considerarlo. Lo mencionamos porque es la base para los 4 ejes que les voy a presentar. El primer eje es el sistema de clasificación hotelera, trámite obligatorio también para establecimientos de hospedaje. El segundo eje es el trámite de acreditación de guías de turistas. El tercer eje, los estándares de calidad. Y el cuarto eje, el Sistema Nacional de Certificación Turística. Ellos como tal buscan elevar la competitividad en la prestación de los servicios turísticos. ¿Cuál es el principal objetivo? Satisfacer a los turistas, nacionales e internacionales. La siguiente, por favor. Voy a tratar de ser muy breve en la explicación de cada uno de estos ejes, lo que actualmente estamos haciendo en la Dirección General de Certificación Turística y cómo hemos tenido el acompañamiento de otras áreas, de otros organismos, de las mismas asociaciones y cómo es que estamos trabajando y lo que vamos a hacer para este año. El primer eje es el sistema de clasificación hotelera que, como mencioné, va dirigido a establecimientos de hospedaje. Es un trámite con vigencia de 2 años, totalmente gratuito y como tal permite brindar una categoría representada por estrellas o sin categoría a estos establecimientos. Se basa en un autodiagnóstico que lleva a cabo el prestador de servicios turísticos y puede elegir si quiere ser clasificado o no con estrellas. Muchas veces nosotros les recomendamos que pues tomen la opción de tener estrellas con la finalidad de dar la certeza al turista. Sin embargo, algunos pueden elegir sin categoría, pero como tal dan cumplimiento a este importante trámite. Y bueno, como algunos datos, de 2022 a la fecha se emitieron más de 600 constancias de clasificación hotelera y bueno, desde su creación más de 5,000. Seguimos trabajando en ello toda vez que al estar en la Ley General de Turismo se considera ya un trámite que se debe cumplir, sin embargo, pues bueno, debemos seguir sensibilizando para que puedan tenerlo. El segundo eje
y a que nosotros denominamos como los embajadores de nuestro país, es el trámite de acreditación de guías de turistas. Basado en la NOM 08 y NOM 09 de turismo, contempla tres categorías, que son los guías generales, los guías especializados en temas o localidades específicas de carácter cultural y los guías especializados en actividades específicas. Como tal, estas tres categorías nos han permitido contar durante el transcurso de los años con prestadores de servicios turísticos, que al final son personas físicas, que brinden servicios que beneficien a sus familias y por ende a nuestro país. De 2022 a la fecha hemos emitido más de 2,000 acreditaciones a guías de turistas. Es una credencial con vigencia de 4 años. Te puede tener acceso a 2 refrendos, es decir, al año 12 el guía de turistas ya puede tener una credencial permanente. Y puedo mencionar que tenemos orgullosamente guías de turistas con más de 50 años con esta linda profesión y que bueno, sigue creciendo. Actualmente estamos trabajando nuevos mecanismos para poder proteger el trámite, mecanismos de certificación y pues bueno, estaremos dando también nuevas sorpresas con estos trabajos que estamos desarrollando. La siguiente, por favor. Los denominados estándares de calidad emiten distintivos y sellos basados en diferentes criterios y ámbitos, como son el servicio, la sustentabilidad, higiene y modelos de gestión, responsabilidad social, mercados específicos y, por último, características arquitectónicas y gastronómicas. ¿Cuál es el objetivo? Elevar la calidad en la prestación de los servicios turísticos y el principal, poder satisfacer a los turistas. Muy orgullosamente puedo decir que hemos emitido de 2022 a la fecha 8,784 distintivos y sellos en todos estos ámbitos y bueno, desde su creación tenemos emitidos más de 30,000. Quiero también bueno, agradecer que los prestadores de servicios turísticos realmente han sido esos aliados que tenemos para que sigan vivos estos distintivos, para que estas metodologías sigan creciendo y pues es gracias a ello que ni siquiera en pandemia dejamos de emitirlos, porque los empresarios principalmente son los que lo mantienen latente y pues este es el resultado. Año con año buscamos subir un 15% en las emisiones como mínimo y bueno, el resultado es que tenemos estos números. La siguiente, por favor. Bueno, de manera muy general y tal vez para algunos de ustedes estos distintivos y sellos ya sean conocidos, les hablaré un poco de lo que hemos hecho en el transcurso del tiempo y empezaré con el distintivo más longevo de la Secretaría de Turismo, que es el distintivo H. Y bueno, el estándar se denomina manejo higiénico de los alimentos y se apega a una norma que es la 605 con vigencia de 1 año. Este distintivo puedo decir que tiene mayor número de emisiones. Se da a establecimientos fijos de alimentos y bebidas y pues bueno, es implementado a través de expertos consultores y por ende deben ser verificados. Tenemos unidades de inspección y estas unidades de inspección nos permiten también proteger el proceso y de esta manera nosotros podamos emitir estos distintivos. Por otro lado, el distintivo M, que como tal maneja o tiene la posibilidad de poder tener diferentes categorías. Actualmente contamos con estas tres, que es M básico, M especializado y M ecoturístico. Y a grandes rasgos se basa en un sistema de gestión de calidad que permite incrementar índices de rentabilidad y competitividad. Tiene vigencia de 2 años y pues bueno, lo han tenido muchas pymes principalmente, porque este distintivo lo que te da es dirección, te da estructura, te da control. Entonces, bueno, si en algún momento algún empresario desea emprender algún nuevo negocio, el distintivo M es el más viable para poder darle esa estructura. Actualmente estamos trabajando en una nueva categoría que es el distintivo M artesanal y este se dirige a corredores artesanales. Lo trabajamos en la mano con Fonart y pues bueno, estaremos también dando algunos resultados. Lo estamos trabajando y pues la idea es poder tener mayor número de categorías en esta metodología que se presta para ello. En algún momento también ya fue transferido a países de Latinoamérica y eso habla de que son metodologías que ayudan a las empresas y principalmente a las pymes.
Por otro lado, tenemos el estándar de calidad de buenas prácticas para la calidad de higiénico-sanitarias y bueno, este sello, que ahora se denomina versión 2020, se diseñó en 2009 a raíz de la influenza. Por COVID, cada dependencia dio una aportación en diferentes materias y la Secretaría de Turismo lo que hizo fue robustecer y mejorar la metodología, no teniendo solamente prácticas higiénicas, sino también sanitarias. Creamos la versión 2020, es un sello con vigencia de 2 años y se les da unidades de negocios de diferentes empresas. Podemos decir que a raíz de la pandemia incrementó sus emisiones a un 120%, y eso habla pues de el compromiso que los empresarios están poniendo también en poder abatir este tipo de virus y futuras pandemias. Así que bueno, puedo decir que son de los distintivos y el sello de los que han tenido mucho más éxito y que tienen más años en la Secretaría. La siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos 2 distintivos muy importantes. Uno de ellos es el premium que emite la Secretaría de Turismo y se otorga a hoteles y restaurantes que reflejen la riqueza y la cultura de nuestro país. Los Tesoros de México, como tal, buscan mostrar lo que México tiene, todos los recursos que pueda transmitir a través de su infraestructura y de su gastronomía. Estamos llevando a cabo una transformación en esta metodología que presentaré a continuación. Y pues bueno, tiene vigencia de 2 años, también requiere de un registro nacional de turismo y se otorga, como lo mencioné, a hoteles y restaurantes. Por otro lado, tenemos el distintivo S, basado en las buenas prácticas sustentables en las empresas turísticas, que al igual que distintivo H, por su naturaleza, tiene vigencia de 1 año. El distintivo S está viviendo una transformación justamente porque somos un país que sigue creciendo en materia sustentable. La Secretaría de Turismo busca nuevos mecanismos en donde podamos tener aliados que puedan brindarle a los empresarios y principalmente a las pymes el acceso a estas metodologías. El distintivo S actualmente está buscando que las pymes puedan tener acceso a ellas. ¿Y esto cómo lo estamos haciendo? Bueno, el distintivo S, al vivir esta transformación, busca categorizarse en 3 niveles, que es bronce, plata y oro. Y a través de una autoevaluación, el empresario pueda medir sus índices de sustentabilidad. Posteriormente pueda ser verificado por un organismo o unidad de inspección que esté acreditado por la EMA y de esta manera podamos tener acceso a metodologías que en algún momento puedan ser onerosas. Lo que buscamos es eso. Estamos ya en esa transformación, empezaremos con pilotajes y bueno, estaremos muy contentos de que alguno de ustedes en algún momento pueda implementarlo y que pues hagamos que nuestro país crezca en materia sustentable, que es de suma importancia. Hablábamos, la siguiente por favor, de Tesoros de México. Le falta una lámina de Tesoros de México, pero quiero informar algo importante. De la mano con el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, trabajamos en un nuevo mecanismo para poder verificarlo. Como lo sabemos, el Sistema Integral de Normalización y Evaluación de la Conformidad busca proteger las certificaciones y principalmente las que da la Secretaría de Turismo. El IMNC, el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, es un caso de éxito. De la mano con ellos se diseñó un segundo mecanismo para poder tener acceso a ser un Tesoros de México. Esto a través de un diagnóstico, de un autodiagnóstico que seguirá de una inspección por parte del IMNC. Y pues bueno, se harán circuitos en los estados para que puedan tener acceso más Tesoros de México potenciales y bueno, podamos crecer como tal. Y empezaremos ya con pilotajes en los próximos días, toda vez que bueno, nuestros principales aliados son las Secretarías de Turismo estatales. Entonces, Tesoros de México está trabajando de la mano con unidades de inspección y organismos empresariales, como lo es el IMNC, para en algún momento poder abatir costos y tengamos acceso a estas metodologías tan importantes.
Bueno, por otro lado tenemos los sellos más jóvenes de la Secretaría de Turismo y estos son los segmentos especializados. Los segmentos especializados, su nombre lo dice todo, brindan atención a mercados específicos. Tenemos el primero que es Halal México, que brinda atención a mercado musulmán en diferentes ámbitos, como es instalaciones, protocolos de atención, hospitalidad, señalética y comercialización. Y también va de la mano con el sello Cerca de China, que como tal brinda la misma metodología, pero enfocado al turismo chino. Son importantes formatos que manejamos para poder tener acceso a esta metodología. Y pues bueno, no necesariamente el establecimiento necesita modificar toda su infraestructura. Podemos un porcentaje tomarlo y brindar atención a mercados tan importantes que puedan darnos derrama. Tenemos los dos, digamos que más, que han tenido muchos más números, que es turismo incluyente y turismo de salud, donde el turismo incluyente se basa en la atención a personas con discapacidad, no únicamente en instalaciones, señalética o servicios. También la metodología permite que los colaboradores que estén en el establecimiento tengan conocimientos de atención a este segmento de mercado. Participamos en muchos grupos de trabajo y con diferentes dependencias para llevar a los turistas de este segmento de mercado turismo accesible. El sello ha tenido un importante crecimiento, su metodología se ha transformado con el paso del tiempo y el resultado es que sus emisiones siguen incrementándose, que cada vez se conoce mucho más y que pues bueno, permite como tal también apoyar a este importante segmento que es vulnerable. El último es el sello Turismo de Salud, que como tal hizo sinergia con el sector médico, pero se enfoca más al turista de salud y bienestar. Esto quiere decir que como tal debemos tener conocimientos, tener instalaciones adecuadas para recibir al turista, que no tiene nada que ver con el turismo médico, sino con el bienestar y la salud incluso no física sino mental de nuestros turistas. Esto es lo que busca este sello. También es importante mencionar que todos ellos y los que acabamos de mencionar se entregan sí a prestadores de servicios turísticos, pero también hemos comprobado que muchas empresas que no pertenecen a este sector las pueden tener. Aquí la diferencia es que tal vez no entregan una RNT, pero sí una solicitud denominada carta dispensa que podemos nosotros entregar para decir no pertenezco al sector turístico, pero quiero participar en esta metodología. Y ese es el caso de Turismo de Salud. Se lo hemos entregado a hospitales principalmente, se lo hemos entregado a spas, pero también lo hemos entregado a aeropuertos. O sea, tenemos por entregar el próximo aeropuerto incluyente, pero también tenemos un aeropuerto con el sello Turismo de Salud. Y si ustedes tienen una oportunidad de visitarlo, que es el de Huatulco, sabrán el por qué la metodología ha tenido tanto éxito. Estos son los segmentos especializados con vigencia de 2 años y bueno, siguen creciendo y esperamos que en algún momento alguien pueda probar estas metodologías. La siguiente, por favor. Por último, el eje 4, que es el Sistema Nacional de Certificación Turística, emite un distintivo único de calidad. Este distintivo se denomina Distintivo Nacional de Calidad Turística. Como tal, es el distintivo que integra todas las certificaciones que pueda tener un prestador de servicios turísticos. Aquí aplica solamente para prestadores de servicios turísticos. Va dirigido a 3 sujetos. A los guías de turistas, a empresas del sector turismo, entran 10 categorías, y a los destinos turísticos. Es el único distintivo que se puede emitir a guías y a destinos turísticos. Se categoriza en 5 niveles, que van bronce, plata, oro, platino y diamante, y los niveles se dan acorde al número de certificaciones, distintivos o sellos que pueda tener un prestador de servicios turísticos. Entre más reconocimientos nacionales o internacionales, no propiamente la Secretaría de Turismo, sino de algunas otras dependencias o de iniciativa privada nacional o internacional, permiten darnos un nivel más alto en este importante distintivo. Digamos que es el híbrido de todos ellos. Y bueno, también importante mencionar qué requiere de una inspección. Se basa en una autoevaluación que posteriormente es inspeccionada por estos organismos acreditados por la EMA
y pues nosotros emitimos el distintivo. Menciono mucho el cómo es que protegemos estas certificaciones a través de las unidades de inspección, porque eso permite tener transparencia en lo que se hacen estas metodologías. Saber que si uno de los empresarios tiene una de estas certificaciones es porque realmente hizo transformación en su negocio, en sus colaboradores y en su servicio. Así que bueno, son metodologías que los invitamos a que conozcan y esto nos lleva a la siguiente, por favor. A este número de expertos que tenemos, que sin ellos no se podría llevar a cabo este trabajo. Tenemos actualmente expertos consultores, tenemos un total de 627 registros de consultores que trabajan de la mano con los empresarios. Esta asesoría es de suma importancia porque permiten conocer las entrañas de la empresa, saber qué es lo que nos hace falta, en qué podemos mejorar y de esta manera alcanzar alguna de estas certificaciones y por qué no algunas otras que sean tal vez en algún momento inalcanzables aparentemente para muchos. Este es el dato que tenemos de nuestros consultores que trabajan de la mano con los empresarios. La siguiente, por favor. Y bueno, esta información pueden tener acceso a ella en el apartado Certificación Turística de la Secretaría de Turismo. Tenemos revistas digitales e infografías que nosotros difundimos por diferentes medios. Uno de ellos es con apoyo de nuestra Dirección General de Comunicación Social. De manera semanal emitimos una infografía en nuestras redes sociales y eso nos ha permitido también darlo a conocer de una forma mucho más gráfica. Tenemos también la vinculación con otras direcciones generales de la Secretaría de Turismo, como es este importante evento donde la Dirección General a cargo del doctor Roldán nos invita siempre a este tipo de eventos, donde podemos mostrar lo que hacemos en esta materia y bueno, es otra de las formas de poder difundir lo que hacemos. Con Secretarías de Turismo estatales tenemos una estrecha vinculación, contamos con enlaces estatales que nos permiten llegar a todos aquellos prestadores de servicios turísticos que estén en los municipios más recónditos de cada uno de ellos y de esta forma puedan dar acceso a estas metodologías. Muchos estados, también quiero mencionar, que brindan apoyos, tienen presupuesto en materia de capacitación, pero también de certificación y gracias a ellos podemos llegar a muchas más pymes, que es lo que realmente nos importa. Lo hacemos también con cámaras y asociaciones empresariales. Ellos son aliados muy importantes para nosotros y difunden estas metodologías. Y en invitaciones presenciales o webinars de dependencias o entes privados, que también nos dan la oportunidad de poder mostrar lo que la Secretaría de Turismo está haciendo en esta materia. La siguiente, por favor. Y bueno, por último, comentarles que cuál es la forma de en algún momento poder nosotros mostrar lo que hacemos. Los eventos han sido un recurso muy viable para poder promoverlo. Tenemos eventos con secretarías de turismo estatales, con asociaciones y cámaras empresariales, cadenas también empresariales y también los internos. Nosotros tenemos emisiones semana con semana. Emitimos un informe semanal a nuestro señor secretario y él lo difunde. Nosotros lo hacemos también con las secretarías de turismo estatales y estos eventos nos han permitido mostrar todo el trabajo que los empresarios hacen al implementar estas metodologías. Así que bueno, la siguiente, por favor. Aquí tenemos los datos de todo el equipo que trabaja de mando. Sin embargo, es importante mencionar que contamos con personal operativo que nos apoya de la mano con los estados para poder llegar a cada uno de ustedes. Así que yo, bueno, agradezco la invitación que hacen a nuestra dirección general, pero también a ustedes que nos permiten que nuestros distintivos, que nuestras certificaciones, y me atrevo a decir nuestros porque todos somos un equipo, pues puedan seguir latentes. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Muchas gracias, ingeniera Rabanal. Muchas gracias. Le hacemos entrega de un pequeño reconocimiento. Es un hecho que la aplicación de estándares y certificaciones permanentes permite incrementar la calidad de los servicios y, en consecuencia, la satisfacción de los consumidores.
impactando en el rubro económico y social de los destinos turísticos de México. La competitividad hoy por hoy de las empresas turísticas se reconoce implementando sistemas de calidad, teniendo como objetivo el desarrollo turístico sustentable. A continuación, y para finalizar con nuestras ponencias, me permito presentar a la licenciada Eliana Pérez Gaffney con el tema Recursos digitales para MIPYMES en el sector turístico. Pero antes me gustaría compartirles que la licenciada Pérez cursó la licenciatura de Relaciones Internacionales y tiene un diplomado en Derecho Digital en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Asimismo, se ha desempeñado como asesora en diferentes entidades de la Administración Pública Federal, entre ellas la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Relaciones Exteriores, SEDESOL, Secretaría de Hacienda, así como en el Senado de la República. Fue delegada de México ante la ONU y el Fondo Monetario Internacional. Actualmente se desempeña como gerente de políticas públicas para México, Centroamérica y el Caribe de la compañía Meta Facebook. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, pues en primer lugar, no puedo empezar mi exposición sin agradecer a la SECTUR la apertura. La verdad nos sentimos muy honrados de que, además de todos estos servicios que otorgan los gobiernos federal, estatal, a las MIPYMES turísticas, se nos dé la oportunidad a nosotros de presentar también los programas que tenemos de fomento a las MIPYMES y sobre todo, qué podemos hacer para empoderar económicamente y fomentar su desarrollo sostenible a través de la inclusión digital. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y cómo es que llegamos a este punto, ¿no? Siendo una empresa que empezó como una red social. Tal vez incluso vieron la película del origen de Facebook, ¿no? De eso ya van casi 20 años. Y esto es porque desde el inicio hemos tenido esta misión de dar a las personas el poder para crear comunidades, acercar más al mundo a través de cada persona que tenga intereses comunes, cariño, ¿no? Como el tema de las familias, los amigos que nos conectamos a través de las diferentes aplicaciones que ustedes conocen, tanto las redes sociales como Facebook e Instagram o las plataformas de mensajería que tenemos. Gracias a esto es que tenemos ya más de 3,000 millones de usuarios a lo largo y ancho de este planeta que utilizan algunas de nuestras aplicaciones y también vemos que muchos de estos usos de estas comunidades no nada más son relaciones personales, sino también son relaciones de negocios e incluso relaciones institucionales. Los que estén aquí del gobierno pues saben que muy seguramente su dependencia tiene también redes sociales en nuestras plataformas o en otras. La que sigue, por favor. Bueno, en la pandemia también nos dimos cuenta que muchas de las empresas que tuvieron que cerrar la cortina física pudieron conectar con sus clientes, pudieron incluso sobrevivir, continuar teniendo ventas, incluso se tuvieron que transformar tal vez algunas que tenían una cortina física y no tenían una digital, pues abrieron esa cortina digital para poder continuar ofreciendo sus productos, sus servicios. Entonces, de la mano del Banco Mundial decidimos cuantificar cuál era el impacto que tiene esta inclusión digital en las MIPYMES. Estas cifras que les estoy presentando son del último estudio que hicimos para México. A nivel mundial hicimos esta encuesta a 22,000 micro y pequeños empresarios y en México nos dicen prácticamente todas las empresas tienen al menos una herramienta digital, o sea, al menos una dirección de correo electrónico. Pero además, 93% de estas empresas en México utilizan alguna de nuestras plataformas. Qué importante entonces para nosotros acercarles a ellos una manera de aprovechar todavía más su presencia en Facebook, en Instagram, para llegar a los clientes. Y en efecto, 7 de cada 10 empresas que tienen alguna herramienta digital dicen, yo no podría haber visto el otro lado de la pandemia, no podría estar ahorita presente, o por lo menos estas cifras de octubre de 2022, si yo no hubiera usado al menos una herramienta digital. La que sigue, por favor.
Bueno, pues eso nos lleva entonces a que nosotros todavía incrementemos este sentido de responsabilidad y de tomar acción, impulsando que esta inclusión digital sea más pareja para todos, que haya más diversidad, que estas habilidades digitales estén a la mano de emprendedores y de personas de todos los sectores, en todos los lugares, ¿no? En ámbito rural, no nada más en el ámbito pues urbano. Y entonces es por eso que, si me dan la siguiente, por favor. Hemos duplicado, triplicado, hemos multiplicado también las diferentes plataformas que tenemos en línea para que cada persona pueda de manera autogestiva ingresar en el tiempo que tengan libre a diferentes módulos de capacitación. Lo primero que hacemos es como un repaso de cuáles son nuestras plataformas digitales y de cuál es la identidad adecuada que deberíamos usar si vamos a usar las plataformas para fines profesionales, para fines institucionales y no fines personales. A ver, para ponerle un poquito más de ánimo a la plática, quisiera que me ayuden levantando la mano quien tiene un perfil de Facebook. ¿Ok? ¿Y quién tiene o administra una página de Facebook? ¿Ok? ¿Y alguien que se haya confundido porque no sabe cuál es la diferencia entre un perfil y una página? Entonces, todos saben cuál es la diferencia entre un perfil y una página, solo algunas manos arriba. ¿Cuál es la diferencia? Sí, puede ser. Pero, por ejemplo, Shakira tiene una página de Facebook, ¿no? Y solo es de Shakira. Y no necesariamente ella está haciendo un negocio con su página de Facebook. ¿Alguna otra diferencia? Tal vez. Muy bien. Bueno, pues en realidad la diferencia es que una página tiene más herramientas. Por ejemplo, yo desde mi perfil de Facebook, que sí lo uso, ¿no? Subo mis fotos, tengo ahí mis amigos, mi familia, pues yo no puedo hacer publicidad. Pero si yo creo una página, no un perfil, puedo hacer una campaña publicitaria. También, si yo tengo un perfil de Facebook, solo puedo tener hasta 5,000 amigos. Por más popular que yo sea, la aplicación no me deja hacerme amiga de más de 5,000 personas. Pero si yo tengo una página, como la página de Sectur, que seguramente tiene millones de seguidores, ¿no? Entonces, podemos tener el número de seguidores que queramos y podemos invitar también a varias personas a administrar esa presencia digital, esa página. Mi perfil solo va a ser mío, solo yo puedo entrar a mi perfil con mi contraseña, o ese es el debería de ser, no deberían de pasarle sus contraseñas a otras personas, aguas con eso. Pero la página sí, yo puedo tener como dueño de mi empresa el rol de administrador, pero puedo tener otros administradores como mis socios, puedo tener editores, puedo tener otros contribuyentes. Y también en Instagram se puede hacer lo mismo. Hay perfiles personales de Instagram y perfiles de empresas en Instagram que también dan las opciones de hacer campañas, de mostrar, por ejemplo, la categoría de mi negocio, que es muy relevante para los que estén en la cadena de valor de turismo y en los diferentes sectores. Y también algo muy importante que tienen en común las presencias empresariales, digamos, de Facebook y de Instagram, es que nos permiten ver métricas. Cuando yo publico algo, como en algo personal, pues puedo ver cuántos likes tengo y tal vez si esta foto tiene más likes, tal vez mi perro tiene más likes que las fotos que yo saco de mí misma, ¿no? O con mi esposo. Pero lo que es importante para una empresa es, dependiendo de la hora, del formato, de si subo un video, de su duración, pues ver realmente a cuántas personas llegó esa publicación, cuánto alcance tuvo y es más, cuánto tiempo, si yo saqué un video, cuánto tiempo se quedó la gente viendo ese video, ¿no? Ese contenido. Entonces esas métricas son importantísimas para que, si lo que estamos buscando es que haya un desarrollo sostenible a través de la transformación digital, que entonces esos negocios cada vez tengan un alcance mayor. ¿Y qué mejor manera que con una herramienta como esta, como las redes sociales, que no implican que tengo que subir tanto mi inversión para llegar cada vez a más lugares, incluso al extranjero, si es que ese es mi objetivo? Y bueno,
A diferencia de las redes sociales, también en WhatsApp, que es un servicio de mensajería privada, la idea es el hacer comunicaciones pues ya más personales. Imagínense que Facebook, Instagram son como el foro público, ¿no? Como el Zócalo, como esta sala de conferencias. WhatsApp es como la sala de su casa, si tienen un grupo, o puede ser incluso su habitación en una conversación uno a uno. Es una plataforma de mensajería, pero que también puede hacer los servicios o las veces de si yo tengo un call center o tengo un recepcionista o una hostess que me toma las reservaciones, puedo darle una atención personalizada, una atención uno a uno a mis clientes, no nada más los actuales, sino los potenciales, y puedo tener una presencia en WhatsApp Business, que además es gratuito, con un catálogo, con ligas a mi página de internet, puedo tener incluso la misma cuenta de WhatsApp en hasta 4 celulares diferentes para que haya una mejor atención a cualquier duda que alguien tenga sobre mi proyecto, mi negocio, mi empresa. La que sigue, por favor. Bueno, antes de pasar a la parte de los programas, que es lo que yo creo que más les va a interesar, también les tengo que recalcar que esta presencia digital lleva consigo pues, unas ciertas responsabilidades o buenas prácticas. Así como nosotros no le pasamos la llave del negocio o del coche o de la casa a cualquier persona, pues es importante no compartir nuestras contraseñas con cualquier persona. También importante el decirles que nosotros, Meta, ni Facebook, ni arroba help Instagram, ni nadie les va a pedir sus contraseñas por un correo. Si ven un correo así, repórtenlo, bloquéenlo, porque es lo que se llama phishing, que es ingeniería social para buscar justamente obtener de manera, pues digamos, ilegal o de manera no apropiada las contraseñas de otros. Y otra cosa que tienen en la punta del dedo es la posibilidad de que a través de su celular se metan a estas páginas que dicen 2FA, estas que pongo de Instagram, de WhatsApp, y activen lo que se llama autenticación de dos pasos. ¿Quién sabe qué es autenticación de dos pasos? No, hombre, ahí sí veo muy pocas manos levantadas. ¿Quién tiene autenticación de dos pasos en alguna de sus aplicaciones? ¿Ok? ¿Y qué es eso entonces? ¿Qué es lo que tienen? Como un código de seguridad, sí, correcto. Hay un código adicional que ustedes pueden elegir para WhatsApp, para Facebook, para Instagram, que si hay alguien que desde una computadora que nunca se ha metido a su cuenta, pone su correo, su celular, desde un celular que nunca se ha metido a su cuenta, seguro lo van a pedir. Y pues si no son ustedes, no se saben el código y así, ¿qué pasa? Nadie obtiene acceso no debido a sus cuentas. Entonces, importantísimo, todo esto toma un minuto que lo hagan y los invito muchísimo, sobre todo si el futuro de su negocio, la identidad digital de su negocio, depende de si logran entrar a su cuenta o no. ¿Qué tan importante es esto, no? Bueno, la que sigue, por favor. Ahora sí, vamos a lo bueno. A ver, tenemos también dentro de nuestros programas énfasis en que ustedes puedan aprovechar lo que son los anuncios personalizados. Digamos que ustedes quieren, van a tener, no sé, una feria muy importante en el estado en donde está su negocio, ¿no? Y esa feria es en octubre, tienen varios meses para planificarla. Bueno, pues si tuvieras millones de pesos de presupuesto, pues igual y puedes poner una serie de espectaculares, hasta comerciales en radio, pero pues no todas las empresas y sobre todo las MIPYMES o los emprendedores que van empezando, pues no tienen esa capacidad de planeación o económica. Pero un metro cuadrado en el internet cuesta muchísimo menos que un metro cuadrado en el segundo piso del periférico o que 30 segundos de anuncios en un canal, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los de tele abierta o en horario prime time. Entonces, ustedes pueden aprovechar y a través de la identidad digital que ya tienen, empezar con una campaña y los invito, si no lo han hecho, hagan
digamos, pongan un tope de inversión chiquito y hagan una prueba, ¿no? Y entonces ustedes pueden decidir si justamente en el mes de agosto quiero dirigir mi campaña a personas que están, por ejemplo, en Puebla. Y si mi negocio es de ecoturismo, pues lo quiero tal vez dedicar a gente joven, porque son deportes extremos, o gente que incluso ya tenga un gusto, o que siga páginas, o que siga grupos de ecoturismo o de sustentabilidad. Es más, si tengo un negocio que es un restaurante vegano o vegetariano, pues también puedo personalizarlo de esa manera, y es mucho más efectivo muchas veces que el hacer un gasto mucho mayor en algo que no discrimina entre el tipo potencial de cliente que yo quiero tener. La que sigue, por favor. Este es uno solo de los temas que tratamos en estos diferentes cursos que les estoy presentando. Está el de MetaBoost, que se enfoca en la presencia en Facebook y en Instagram. Soy Digital, que es parte de lo que les dije de los tips de seguridad, el saber discernir de cuándo algo puede ser falso, no puede ser falso en línea. Esto es algo de lo cual también incluso para los que tenemos papás que son mayores, para los que tenemos hijos adolescentes que ya empiecen a utilizar las redes sociales, que a todo mundo le puede servir, independientemente de si son emprendedores, de si son empresarios o no. Y luego está uno que está enfocado en particular a las mujeres, que se llama Ellas e Historia. Este también lo hemos fortalecido con módulos de educación financiera. ¿Por qué? Porque las cifras lo muestran, ¿no? Hay una brecha de acceso al financiamiento, tal vez algunos de los compañeros que me precedieron lo puedan decir, y qué importante el haber visto en las cifras que presentaron también que esta es la segunda rama que más empleos genera para las mujeres, ¿no? Entonces, con mayor razón, el acercarles incluso temas de contabilidad básica, ¿no? Cómo llevar un registro de gastos e ingresos, que no se mezclen con los gastos y los ingresos de la casa para que le dé sostenibilidad a los negocios. Y todos estos programas los hemos diseñado de una manera que sean muy fáciles de utilizar. Módulos, videos cortos, infografías, que sean para el tiempo que ustedes tengan libre. Y bueno, pues de esta manera hemos llegado a los números que presento abajo. Y ahora sí, me dan a la siguiente diapositiva. Tenemos, no nada más aquí, sino atrás en la mesa de atención los vamos a tener, los links a cada uno de estos cursos. Estos cursos, como les digo, son totalmente gratuitos. Están los que ya mencioné, el Soy Digital, el de Blueprint, el de Ellas Historia, pero aquí añadimos dos más. Uno es MetaSpark, que es sobre realidad aumentada. Y a ver, ustedes me dirán, oye, pues yo cómo voy a usar realidad aumentada, ¿de qué me serviría? Bueno, si nosotros usamos Instagram o vemos las historias de Facebook, segurísimo ya hemos visto por lo menos algún filtro de realidad aumentada. Y por ejemplo, si yo tengo un restaurante de comida mexicana o estoy planeando una feria gastronómica, pues puedo hacer estos, como que parece que son del casino, ¿no? Como la ruleta. Y que entonces, bueno, pues ¿qué comida te identifica más? Pues que si los tacos, los tamales. Y eso lo puedo yo crear y puedo usarlo con mis marcas. O por ejemplo, si yo soy un funcionario local, ¿no? Y estoy en Oaxaca, que se distingue tanto por sus playas como por su montaña. Pues puedo hacer como estos juegos, ¿no? Que también son muy populares en Instagram. ¿De qué lugar prefieres? Pues la playa a este lado. Y que la montaña al otro lado. Y es una forma muy didáctica de ganar atención hacia nuestras campañas. Y es muy fácil empezar. Los últimos módulos ya no son tan fáciles, pero sí tenemos más graduados de los que ustedes imaginarían. Los invito nada más a que se animen y que entren. Todo es gratuito. Y el de WhatsApp es justamente para aprovechar la parte de WhatsApp Business. Todos estos incluyen algunos tips de seguridad. De hecho, por ese lado empezamos, porque pues no podemos dejar de enfatizar lo importante que es cuidar su identidad digital, así como ustedes cuidamos todas nuestras cosas físicas. La que sigue, por favor. Y bueno, para que se animen todavía más, les presentamos algunos testimonios de personas que están en la cadena de servicios turísticos, productos, bienes relacionados, que también han tomado estas capacitaciones. Por ejemplo, en Oaxaca, una empresa chocolatera
que ya ha logrado llevar sus productos pues, más allá del estado, incluso exportarlos. Una empresa de zapatos en León que tiene más de 100 años y que en la cuarta generación se decidió a modernizarse, porque pues digo, hay que renovarse o morir, ¿no? Entonces, a través de la identidad digital han logrado posicionarse y así como innovaron en sus modelos, han innovado en su modelo de comunicación y han obtenido clientes pues, de zonas donde nunca habían tenido pedidos. Luego, una empresa que hace hamacas en Mérida, Yucatán, que ha logrado triplicar el número de colaboradores y que también ya exporta, de hecho, con mucho éxito al resto de Norteamérica. O, por ejemplo, una empresa joyera de Atlixco, en Puebla, que hace las joyas con base en semillas de aguacate. Entonces, para ese tema de la sostenibilidad y la joyería artesanal, pues también ha logrado conectar con un público objetivo muy específico a través justamente de los anuncios personalizados. Y para que vean que esto realmente es para todo mundo, quisiera también dejarles un testimonio muy bonito que preparamos en un video. Si dan la siguiente diapositiva, por favor. Este es un testimonio de la aplicación a comunidades indígenas de nuestros programas. El miedo se transforma a un logro. Creo que eso es algo que realmente nos inspira y saber que nosotros fuimos parte de ese cambio. ¿Cómo tomar una buena foto para tu producto? Busca una buena fuente de luz. ¿Una luz natural o una luz artificial? Yo logré manejar los WhatsApp Business y un poco de Facebook también. Y ya se me hace muy fácil para contactar con mi familia, con mis clientes y con mis proveedores. Y también para subir fotos, qué es lo que vendo, qué es lo que tengo aquí en la tienda. Muchas de las participantes eran mujeres, muchas de ellas no hablan español, muchas no saben escribir porque la escolaridad es primaria. Entonces, el empezar una capacitación en algo que ellos no manejan fue un reto doble, un poco rompiendo pues como esas brechas de tecnología, de distancia. Podemos decir que estamos empezando. Me explicaron cómo utilizar mi página. Es que cómo puedo mirar, cómo puedo subir las fotos. Tomamos un curso, más o menos cómo lo puedes hacer para que puedas subir tus productos. Tapatil, hitch, hootik como yahkoltatik taatel, yantik. Tiene que che yahnoptik, babiel yahnoptik ta tseltal y patil yahkasestik ta oya. Hay veces termino una blusa en 2 días y cuando termina me siento a cerrarlo en máquina de pedal. Luego lo lavo, le tomo la foto y lo publico. Entre más redes sociales utilicemos, pues más, más probabilidades tenemos de llegar hasta el rincón del mundo para dar a conocer nuestro producto. Me inscribí en el taller porque eso me ayuda a que todas las personas de diferentes comunidades me conozcan por la venta de mis productos que yo hago. Me ven y me preguntan de dónde soy, los precios y ya. Somos 5 mujeres las que andamos trabajando. Mi hija, mi suegra, mi nuera y mi comadre. Creamos su página de ella. Y empezamos a subir más fotos. Nos empezaron a mandar mensaje de pedidos y pues fue creciendo. Y tenía mucho miedo, como se escucha que no es necesario de utilizar redes sociales, pero sí es muy importante. Soc nicht jetzt eigentlich weiß noch konnte ich seit der ja passt die Party sehr weiß ich hätte auch das Schiebele. Ja, jetzt dann jetzt mit hat schon da hatte ich auch will weil ich eigentlich weiß auch. Lo que más aprendí creo que fue la dinámica de cómo utilizar las plataformas, cómo tomar una imagen para yo poder proyectarlo a un mercado y así sea conocido mi producto. Un miedo se transforma a un logro. Con Meta pudimos hacer eso. Poder transformar ese temor tanto de la gente como nuestro, como equipo, creo que fue un mayor logro que tenemos en este proyecto. Bueno, ya la última diapositiva es la de agradecimiento por su tiempo, su atención y recordarles que todos estos programas también los vamos a tener allá atrás. Tanto yo como mi colega Aranza les podemos dar atención en las mesas.
Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Pérez. Le hacemos entrega de un reconocimiento por parte de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muy interesante la intervención de la licenciada Pérez. Considerando y retomando las palabras de nuestro secretario y subsecretario, y también nuestro embajador Roldán coincide, precisando y señalando que hoy por hoy la modernidad nos ha alcanzado con el crecimiento, el desarrollo y el acceso a nuevas tecnologías y herramientas en México y en el mundo, las cuales ofrecen alternativas más eficientes y eficaces para la operación y funcionamiento de las empresas y compañías, en particular la del sector turístico. Finalmente, y para concluir este seminario, cedo la palabra al maestro Efrén Francisco Ornelas Suárez, director de Enlace y Promoción de Inversión Turística, quien les dará un breve mensaje. Gracias, Alejandro. Buenas tardes, casi ya noches. Bueno, finalmente estamos convencidos que la comunicación y colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sobre todo con ustedes, emprendedores y empresarios, incluyendo alumnos de distintas instituciones educativas que nos hicieron favor de acompañarnos el día de hoy, se contribuirá a la construcción de nuevos proyectos, y de los que ya están actualmente en operación, tendrán la oportunidad de crecer, generando mayor impacto en la economía. Esperamos que las acciones que se deriven de este seminario se concreten en casos de éxito en beneficio de las y los mexicanos, que forman parte de las distintas comunidades y regiones de nuestro país y que día a día colaboran dentro del sector turismo. Hoy es una oportunidad única que logramos reunir a expertos en materia de financiamiento, capacitación, certificación, plataformas digitales y desarrollo de proyectos turísticos. Y es por parte de estas instituciones participantes que podrán ser atendidas sus dudas y comentarios particulares a través de mesas de trabajo ubicadas en la parte de atrás de este foro. Para quienes estén interesados en recibir una constancia digital por parte de ACTURMEX por la participación en este seminario, les solicitamos de favor nos entreguen a su salida la encuesta que les entregamos, así como la evaluación de calidad sobre este seminario. Finalmente, nos gustaría reconocer y destacar la entrega y profesionalismo del embajador Eduardo Roldán, quien en todo momento dio puntual seguimiento a cada una de las actividades requeridas para hacer posible este seminario. Embajador Roldán, si gusta pasar, por favor. Muchas gracias, embajador Roldán. Aprovechamos para hacer la entrega de este reconocimiento por parte de la doctora Natalie Desplas, secretaria de Turismo de la Ciudad de México. Bueno, pues gracias a todos y a todas por acompañarnos en este seminario y les deseo que continúen disfrutando de las actividades y eventos del Tianguis Turístico de la Ciudad de México 2023. Gracias.